Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Agradecemos la oportunidad que Dios siempre nos permite. Es glorioso un tiempo que nos permita libertad. Nuestros hermanos en las ciudades lo anhelaron, lo desearon. Dios rico en misericordia nos trajo en un tiempo como este, donde podemos tener libertad para reunirnos, para alabar al Señor. Dije que agradecemos a Dios la oportunidad. Entonces, Dios bendiga a todos nuestros hermanos presentes, también nuestros hermanos a través de la transmisión. Señor, bendiga a todos donde estén. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero aprovechemos el presente. Anhelemos de todo corazón conocer cómo la reina Esther, cómo agradar a nuestro rey. Las demás cosas dejarán de ser, pero si Él se agrada de nosotros, dijo Josué, cada adversario, cada enemigo que estorba nuestra fe puede salir fuera de carrera, fuera de escena. Gloria al Señor. Entonces, que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos. Vamos a tomar una escritura, nuestras Biblias, en el libro de Daniel. Gloria al Señor. Aleluya. Hemos pasado un gran tiempo estas dos semanas. Confiamos que la palabra del Señor, el entendimiento que viene, ve, le ayuda a tener una relación mejor con el Señor. Que si tocara salir de esta tierra, podamos de verdad tener una relación correcta con Dios. Aleluya. Aquí es el cambio. Gloria al Señor. Entonces, Daniel capítulo 7. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 23. Es mucha escritura, mucho énfasis que usa Daniel para esta cuarta bestia. Para las otras tres usted ve que no, pero para esta cuarta él viene hablando desde el verso 19. Bastante, todo el énfasis fue centrado en esta cuarta bestia, lo cual es el cuarto imperio mundial. Pero leamos acá el verso 23. Dijo así, Daniel 7, 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. ¿No? Esa es su naturaleza. Abadón, Apolión, destructor. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres de ellos, a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y mitad de tiempo. El reino de este gran personaje es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, un año, tiempos, dos. Y luego medio tiempo, medio año. Eso es lo que Dios abrió, lo cual son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Qué tremendo. Nadie más puede quitar el reino a este personaje. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Oremos un momento. Amado Señor Jesús, estamos agradecidos que nos des esta oportunidad de reunirnos, Señor, en este día, alrededor de tu palabra, junto con nuestros hermanos, Señor. Es una gran bendición poder reunirnos de esta manera. Con expectativa, Señor, enfocaremos nuestra atención en tu palabra, anhelando, Señor, el poder y la virtud que ella tiene para nuestra fe, para nuestro entendimiento, Señor, para que no solamente esté el querer, pero también el hacer tu buena voluntad, Señor, en esta hora. Dios, no hay nada imposible para ti, para, Señor, mover tu pueblo a la esfera donde tu palabra declara, Señor. Lo has prometido, lo harás. Solamente esperas corazones como el de María, que anhelaba que tu promesa se cumpla, que no era mentira, pero era verdad. Entonces veniste a ese corazón, que hay corazones como esa virgen en la novia del fin, Señor. En el nombre de Jesucristo, con expectativa tomaremos este tiempo, Señor. Amén. Bueno, Señor, los bendiga. Aleluya. Tomen asiento.
Gloria al Señor. Bueno, agradecemos a Dios la oportunidad de estar en este lugar. Ha sido un gran tiempo. Ha habido un gran despliegue de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hermanos invirtiendo su tiempo, su economía, con hambre y sed de Dios. Definitivamente no hay nada que se haga para Dios que sea vano y no sea recompensado. Eso es una gran esperanza y una alegría para nosotros, al ver a creyentes invertir tanto en el Señor. También agradecemos a Dios el privilegio que también hemos tenido de poder encontrarnos con hermanos, ¿no? Hermanos acá en Lima. Y también la bendición de nuestros hermanos que viajaron de Argentina, hermano Juan, hermano Noelia, una bendición también. Gloria al Señor. Y bueno, hermanos de verdad que también de Ecuador, de muchos lugares lejos. Pero también, bueno, nuestra hermana Jacqueline, pasaron 2 meses, creo. 2 meses rápidamente. Y ya estuvo estos 2 meses. Hermana es de México, de Ciudad de México, de la capital. Y bueno, Dios nos ha permitido ver cómo la palabra de Dios tiene efecto. En cualquier edad que Dios nos puso, aceptamos el reto y el desafío de dar la bienvenida a la palabra del Señor, de vivir agradándole a Él. Dios bendiga a nuestra hermana Jacqueline. Hoy día ella viaja a Tumbes, de Tumbes vuela Lima, México. Gloria al Señor. Dios la bendiga grandemente. Aleluya. Bueno, nuestra hermana Blanca también, todavía, ¿cuándo? El jueves también, nuestra hermana Blanca también, ella ha estado más tiempo con nosotros, ella es de Zacatecas, México. También el jueves está volando, Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Nuestro hermano Juan todavía, ¿no? El viernes también. Va a ser una gran bendición también nuestro hermano Juan. Que el Señor lo bendiga. Vuela a Buenos Aires. Por el Señor. También una alegría ver a nuestros hermanos ahí en Argentina juntándose. Esa es nuestra necesidad. Queremos resultados y Dios los bendiga en su compañerismo ahí a los hermanos. Y también, bueno, los hermanos viajaron también a Chile. Hermano Cayo, hermano Costa. Y que Dios los bendiga también. Ese es el entendimiento que vemos por la palabra, que nos conviene un buen compañerismo para crecer en la fe. Y a veces hay que sacar tiempo. Y bueno, los hermanos lo están haciendo, que Dios los recompense por ello. También agradecemos la bendición de su hermano Sandro allá, es un amigo. Y nos anima a verlo firme en la palabra del Señor. Que Dios siga usando su vida. Gloria al Señor. Aleluya. También hay hermanos, más hermanos ahí en México, en diferentes lugares. Algunos escriben que Dios está bendiciendo sus vidas. Igual también hay hermanos en Argentina, más hermanos. Y también nuestro hermano en Venezuela, que Dios los bendiga. Y la alegría también de ver a nuestros hermanos en Colombia. Ellos estuvieron en milagro y luego verlos animados. Y que Dios los siga bendiciendo en gran manera. Aleluya. Igual entonces, bueno, acá en Perú, en Ecuador. Ahora sí, tomemos nuestras Biblias y vamos a tratar de terminar rápido para... Hay algunas cosas que hay que hacer más tarde. Entonces, bueno, vamos a tratar de seguir nuestro tema, pero recién entrar al centro de esto. El anticristo, ¿no? Y el fin del mundo. Está conectado a estas cosas. Nosotros entendemos... ¿Cómo es que Dios hizo su Edén? Le tomó 6,000 años, porque un día en la Biblia es 6,000 años para con nosotros. Pero al final de los 6,000 años, el dragón golpeó el Edén de Dios. La obra maestra fue derribada. El desafío era que él podía hacer un Edén mejor que el de Dios. Así como a Dios le tomó 6,000 años, también Dios le concedió, dice Lucero, 6,000 años. Y Dios empezó a registrar en su palabra los tipos y sus leyes por el cual este universo subsiste. Porque todas las cosas fueron creadas por Él y para Él.
y subsiste por su palabra. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta que Dios dividió el tiempo de la caída, lo dividió en tres fases, porque vino la caída, pero Dios no iba a dejar su obra maestra en el suelo. Él se propuso restaurarla, porque Él sabe que aunque Lucero alardea, no puede ser un verdadero líder, no puede hacer mejor las cosas que Dios. Aunque Lucero fanfaronea y lo desafía a Dios, que Él puede hacer mejor las cosas, es mentira, no puede. Entonces, Dios dividió 2000, 2000, 2000, ¿ve? 2000 a Noé, 2000 a Cristo y 2000 acá. Entonces, porque para que Dios venga y cena siempre usted tiene que encontrar el número 3. Por eso es que el plan de redención, Dios no lo dijo casi mucho de Génesis de la caída, Génesis 3 a Génesis 6, solo tres capítulos se ocupa la Biblia. Ahí terminan los primeros 2000 años. ¿Ve? Viene el fin de ese mundo. Pero desde ahí, desde Génesis 9, ellos saliendo a Génesis 50, ese es el plan de Dios con cuatro patriarcas que son el fundamento. Amén, todo eso en el mismo Génesis. Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahí termina Génesis. Una vez que se pone el fundamento, entonces entran en escena los profetas. El gran profeta Moisés, para formar el cuerpo de la gran obra maestra que iba a ser restaurada. El fundamento fueron patriarcas y luego el cuerpo de ese gran varón obra maestra empezó a ser formado por profetas, reyes, sacerdotes, jueces. Entonces vinieron a escena de esa manera hasta que llegó, dice Juan el Bautista, era el cuello, y al final llegó la cabeza. Esa restauración Dios lo llevó a cabo en 2000 años, en los segundos 2000 años la restauración. ¿Ve? Y hubo el traslape entre los 2000 años, en el final de los 2000 años y en inicio de los en el final de los segundos 2000 años y el inicio de los terceros 2000 años. Ahí se llevó a cabo la restauración de la obra maestra. ¿Ve? Por eso cuando vemos a Jesús allá parándose en el año 30, muriendo ya de nuestra era, en los terceros 2000 años, porque la obra siempre Dios opera en ese número 3, no en los primeros 2000 años, no en los segundos, pero en los terceros 2000 años viene la realidad. Vino el real Adán, el real Hijo de Dios, el postrer Adán, se paró aquí en la tierra y llevó a cabo el plan de redención. Dios le dio a Israel todo el plan de redención en tipo nada más. Le dijo: la redención va a llevarse a cabo en un año, y le dio en forma de 7 fiestas. Entonces, en ese año iban a celebrarse 7 fiestas. Fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés, fiesta de las trompetas, fiesta de expiación, y terminaba con fiesta de los tabernáculos. Y Dios lo dividió también en 3 partes esas fiestas. Las 3 primeras, ¿ve?, tenían que ser en abril. La otra era por junio, por ahí, la de Pentecostés. Y el 7º mes eran las últimas 3 fiestas. Siempre Dios obra así. Entonces Israel lo celebraba, pero no entendía lo que significaba. Pensaba que era realidad, pero eso hablaba de la obra que Dios iba a hacer. Entonces, cuando vino Jesús, se paró aquí como Hijo del Hombre. Y es más, Dios para llevar a cabo la redención tuvo que tomar el oficio de Hijo. Para poder llevar a cabo de la redención no lo podía llevar a cabo como padre. Tuvo que tomar el oficio de hijo. Y en ese oficio de hijo, Él dividió también en 3 fases el oficio de hijo. Lo dividió en águila, en cordero y en león. O hijo del hombre, hijo de Dios y sacerdote. ¿Sí? Entonces, hijo de Dios y hijo de David, ¿no es cierto? Sí, hijo del hombre, hijo de Dios e hijo de David. Lo cual era águila, cordero y león. León, el rey. Entonces, con la fase de león, ahí terminaba la redención. Entonces, hace en el oficio de Hijo del Hombre, hace 3 cosas. Fiesta de la Pascua, fiesta de los panes sin levadura y fiesta de las primicias. Eso lo hace en el oficio de Hijo del Hombre. Pero cuando Él cambia de oficio al oficio de Hijo de Dios, empieza a celebrar, empieza a desenvolver, ¿ve?, la fase de Pentecostés. La cuarta fiesta se lleva a cabo en el oficio de Hijo de Dios, o mediador.
Por eso usted ve que en los cuatro evangelios el mismo Señor Jesús se hizo llamar Hijo del Hombre. Pero del libro de los Hechos en adelante nadie más lo llama Hijo del Hombre. Todos los apóstoles lo llamaron Hijo de Dios. Cambió de oficio. Se le presenta como el mediador, como el intercesor. Pero él anunció que un día volvería a manifestar el oficio de Hijo del Hombre. Porque quedaba un pueblo al cual no se manifestó ese oficio. Fue a samaritanos y a gentiles que se manifestó el oficio de Hijo del Hombre. Pero en Lucas 17 él empezó a hablar que un día el Hijo del Hombre se manifestaría. Y no puede ser a judíos ni a samaritanos porque ya lo hizo. Pero solo quedaba un pueblo y ese era los gentiles. Por eso que al finalizar el oficio de Hijo de Dios, debería venir como Hijo de David. Y eso sería el milenio, el reino, el león. Por eso dijo: el león ha vencido, debería salir el león. Pero en vez de eso volvió a salir el cordero. Porque hay un misterio entre el cordero y el león, entre el cordero y el león, entre Hijo de Dios e Hijo de David, entre sacerdote y rey. Dios abre una brecha para manifestarse como Hijo del Hombre a los gentiles. Esa es la manifestación que faltó. Entonces es el tiempo en que nos encontramos, entre león y cordero, ¿ve? Saliendo de las edades y entrando al milenio. El misterio está ahí para nosotros. Nosotros recibimos la manifestación del Hijo del Hombre. Las edades recibieron la manifestación del Hijo de Dios. ¿Ve? Nosotros recibimos la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces tal como la iglesia apostólica recibió la manifestación del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre trajo a escena la iglesia más gloriosa que jamás se ha visto. La del libro de los Hechos. Como Hijo de Dios trajo a escena siete edades. Éfeso, ¿ve? Esmirna y cada edad. Cuando llegó a la Odisea, ahí el diablo ve porque él estaba fuera de escena. Él estaba intercediendo. Pero cuando él está en la escena, el esposo, entonces esa unción, esa palabra en su plenitud. El Hijo del Hombre es la palabra en la plenitud. ¿Ve? En poder, en manifestación, en gloria. Que es el pueblo que vivió la manifestación del Hijo del Hombre. Estaba impresionado. Veían la palabra en escena. La palabra en poder. La palabra en victoria. Nadie lo podía hacer frente. Ellos estaban impresionados con la palabra en su medio. Resultado. Una iglesia gloriosa. El libro de los Hechos. Eso fue la obra del Hijo del Hombre. Por eso que en este día nosotros somos llamados a reproducir no una edad más de la iglesia, porque eso lo hizo, las siete edades de la iglesia ya lo hizo el Hijo de Dios, el sacerdote, ¿ve? Pero cuando el Hijo del Hombre aparece en escena, ¿ve? Lo que debe producirse, el resultado que debe tomar lugar, ¿ve? Es una iglesia otra vez como ya hizo el Hijo del Hombre allá, una como el libro de los Hechos. Por eso que este mensaje no viene para reproducir una edad más. Las edades terminaron, no hay más edad de la séptima. ¿Ve? Entonces dijo el profeta: este mensaje viene para traer a escena la repetición de la iglesia apostólica, regresar la fe de los hijos hacia la fe de los padres. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el mismo ministerio, el ministerio del mismo Hijo del Hombre. Seguido a esto, bueno, Hijo de David. Ahora, aquí está el punto. Cada vez que el Hijo del Hombre viene a escena, un mundo termina. Cuando vino a escena la manifestación del Hijo del Hombre, solo para judíos, el mundo de Israel dejó de ser después de que terminó el ministerio del Hijo del Hombre. Roma aniquiló Israel. Tito destrozó el ministerio del Hijo del Hombre. Ve usted, es la mitad para Israel, la primera mitad de la semana 70. Nosotros estamos después de la mitad de la semana 70 y al borde de la segunda mitad. Porque la segunda mitad, todas las semanas son para Israel. ¿Ve? Entonces, cuando se manifestó el Hijo del Hombre y rechazaron, entonces él empezó a entender que viene juicio. Es terrible rechazar la manifestación del Hijo del Hombre. Jesús llegó a Jerusalén y lloró. Oh, Jerusalén, dijo, matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como gallina a sus polluelos? No quisiste. No quedará piedra sobre piedra. Y Jesús lloró porque la desgracia era grande de un pueblo que rechaza la manifestación del Hijo del Hombre. Y lo fue. En este día encontramos al profeta en el mensaje. Ve, los ungidos del tiempo del fin. Él empieza a decir: ¿no pueden oír ese clamor en el corazón de ustedes? Como él clama, dice: oh, Estados Unidos y el mundo entero. ¿Cuántas veces quise juntarles como la gallina junta a sus polluelos y ustedes no quisieron?
En esta vez que Dios visitó a los gentiles como hijo del hombre, el rechazo pondrá fin al mundo gentil. Amén. El anticristo, ¿ve? Roma se enseñoreó de Israel por haber rechazado el ministerio del hijo del hombre. Pero rechazaron el ministerio del hijo de Dios. Éfeso dejó de ser, pero volvió en otra edad. Misericordia, gracia, intercesión. Rechazaron y se rehusaron vivir la palabra de Dios como debe ser en la edad de Esmirna. Murió, pero Dios está bien, dijo, voy a traer otra oportunidad. ¿Ve? Y trajo Pérgamo. Y así. Pero cuando ese oficio termina, ya no puede ir más allá del 7. Cuando la Odisea rechazó, ya no hay más que hacer. Ahora él viene como hijo del hombre para el mundo gentil. Allá fue juzgado Israel por cuanto rechazaron el ministerio del hijo del hombre. Ahora será el mundo gentil por cuanto el mismo del hijo del hombre ha venido, solo que en una etapa más gloriosa. ¿Ve? El misterio de Dios disponible en su plenitud. Entonces, mientras más se le confía a la gente, más es la demanda. Ahora, como resultado del rechazo del hijo del hombre allá en la primera venida, ¿ve? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Roma sitió Jerusalén. Oh, hermano, mató, no dejó ni uno vivo. Dice que la sangre corría por las calles. Pero Jesús avisó a la iglesia alfa, le dijo, cuando veas Jerusalén que es sitiada, que es rodeada por ejércitos, dijo, es la hora de huir, ustedes no se queden ahí. Entonces vieron Jerusalén sitiada, dijeron, es la hora de huir. ¿Ve? ¿Qué pasó? Tito fue, el general antes de Tito fue llamado para ser emperador. Bueno, retiró su ejército. Los cristianos dijeron, es hora de huir, y se fueron. Pero los demás dijeron, ah, ya se fue, Dios nos salvó, aleluya. No sabían, ¿ve? No creyeron que deberían salir, que esa ciudad por donde caminó el Hijo del Hombre, por donde se desenvolvió el ministerio más grande de todo, fue grande el ministerio de Moisés, grande el ministerio de Elías, de Jeremías, pero el más grande ministerio, Dios mismo en carne, la palabra en su plenitud, tuvo un ministerio en esa tierra. El rechazarlo, no quedaba otra cosa que huir de ahí. Pero no lo creyeron, pensaron, ya se fue, ya nos tienen miedo. Volvió Tito y ya no se fue. Oh, hermano, no quedó piedra sobre piedra. La sangre corrió. Pero todos los historiadores dicen, ni uno de los seguidores de Jesús se halló allí. Y no entiende por qué. Jesús les avisó. ¿Quién le sigue al ministerio del Hijo del Hombre? El juicio. Roma. El rechazar, Roma conquista el mundo. El rechazo del ministerio del Hijo del Hombre, Roma llegó a conquistar el mundo de Israel. Y es su característica. Cuando lo conquista, no es para edificar, no es para construir. Lo arruinó, lo devastó, lo aniquiló. Esa es su naturaleza. Por eso cuando la Biblia presenta a este personaje aquí, dice que aquí una vez más se le da a este personaje tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ya sabemos que es la segunda mitad de la semana 70. Ahora, en este tiempo, ¿ve? La única posibilidad del cristianismo que tiene es Israel ya, porque Dios no puede tratar con los dos pueblos. El mundo gentil la estará pasando muy mal, porque el dominio de Roma es triste, devasta, empobrece, aniquila, destroza, es su naturaleza. Entonces, se da cuenta cuando ve usted, entra el anticristo, entra el diablo, entra Roma a gobernar, el rechazo del ministerio del Hijo del Hombre. Consecuencia, el fin del mundo llegó para Israel en ese día. 2000 años y todo fue ruinas. Si no hubiese habido profecía que iban a retornar, no bien que hubiesen retornado. Pero no hay profecía que este mundo gentil vuelva a levantarse. La profecía dice aquí que después de ese reino, el reino será dado a los santos. Ese es el milenio. Los reinos de este mundo dejan de ser. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que toma lugar estas cosas? La Biblia dice aquí, ¿cómo es que este personaje entrará en escena? Leamos Jeremías capítulo 6, que estábamos leyendo ayer un poco. Jeremías, nosotros nos dimos cuenta cómo es que Jeremías, ¿ve? Era el mismo tiempo de Josías.
Y Josías era el tiempo donde el libro fue hallado. ¿Ve? Entonces, en este capítulo, Jeremías 6, dice así. Tremendo. O sea, Dios advirtiéndolo. De hecho, que al mundo él nunca. Una cosa es cierta: la Biblia nunca es para el mundo, nunca es para la religión. La Biblia es un libro que se dirige al pueblo de Dios. Porque él nunca envía su voz a donde no la quieren oír. Pero él envía su voz a aquellos que supuestamente son su pueblo. Entonces, por eso que la Biblia aquí habla en el verso 1 de Jeremías 6. Huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén. Tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Huyan, escapen. ¿Por qué? Jerusalén ahora está quedando bajo el juicio. Observe, en los días de Jesús era bajo Roma. En los días de Jesús, que era la plenitud de la palabra. Estos días de Jeremías es el día donde el libro, la plenitud de la palabra, ha sido traída a escena. Ha sido hallado. Y cuando el libro viene a escena, rechazar ese mover del libro, también llega el fin del mundo para ese mundo. Cuando ellos estuvieron, ve, leímos eso en Primera de Reyes, porque usted puede ver en el capítulo 1 de Jeremías, él dice que estuvo en los días de Josías. Y Josías, en los días de Josías, el sacerdote halló el libro y se lo dio al rey. El sacerdocio y el reino se juntaron. Eso es Judá y Leví. Ve. Y trajeron a escena el libro. ¿Y qué tomó lugar? Un avivamiento, hermano. Como en los días de Jesús, la gente empezó a caminar detrás de la palabra. Cuando caminaban detrás de Jesús, era detrás de la palabra de Dios, solo que en un velo de carne. En los días de Josías, puede leer Segunda de Reyes, capítulo 23. En los días de Josías, Segunda de Reyes, capítulo 23. El capítulo 22, el libro ha sido hallado y causa un efecto impresionante en el capítulo 22. ¿Ve? Es el libro que revela el juicio inminente. Observe, leamos un poquito el capítulo 22. Dice el verso 10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Isías, el sacerdote, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. ¿No? Hallaron el libro. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. El libro tuvo impacto, pero no en cualquiera, sino en el rey. Por eso, bajo los siete sellos, escucha estas cosas. Bajo los siete sellos, bueno, de ahí vamos ahí, pero leamos aquí. En el verso 15, cuando el rey manda a consultar, y la respuesta que Dios le da al rey es esta en el verso 15. La profetisa les dijo, dice, ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo pongo sobre este lugar, sobre los que moran en él, sobre Jerusalén, todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Se da cuenta? Él leyó un libro de juicio. Y para nosotros se reveló siete trompetas, siete edades, y nos mostró que terminó. Luego vinieron, ¿qué le sigue a las siete edades? Siete trompetas. Eso es, ahí en las trompetas hay tres ayes. Y después del tercer ay ya no hay nada más. Juicio. ¿Qué hay en ese libro? Siete copas. ¿Pero qué hay? Siete sellos. Cuando hablamos de trompetas, estamos hablando, ve usted, de la restauración, del regreso, del retorno de Israel a su patria. Cuando hablamos de los sellos, estamos hablando de redención. Cuando estamos hablando de las copas, estamos hablando de la ira de Dios. Todo eso después de las edades. Entonces, cuando Josías leyó el libro, él encontró con un libro con la ira de Dios. Él vio la ira de Dios en escena, en su día. ¿Cómo lo vio? Por el libro. Lo tremendo, ningún profeta vino a predicarlo. No, el libro causó un efecto. Lo mismo Dios para nosotros. No, nunca hemos visto un profeta. Nunca estuvimos hoy, hermano, qué tremendo. Mira, ahí está el profeta, vamos a tocarlo. No, Dios hizo llegar para nosotros el libro. E igual hizo llegar para Josías el libro. Y ese libro causó tal impacto en su vida, que dice aquí: todo el mal yo traeré, todo el mal que dice el libro que he leído, el rey de Judá. ¿Por qué? Por cuanto me dejaron a mí. O sea, es terrible. Dice: y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira,
con toda obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Es una ira en esa hora que no se va a apagar. Todo esto era tipo. Mire aquí. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Escuche esto. Por cuanto oíste las palabras del libro. O sea, ¿qué es lo que halló Dios en este rey que le agradó, que lo amó? Dice, él tuvo oído, tuvo interés, ¿ve? En las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar. Escucha esto. Y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos. Una asolación, maldición, juicio. Eso es lo que revelaba el libro a Josué. Eso es lo que revela el mensaje a nosotros. Josías miró por el libro el fin del mundo donde él vivía. Cuando Rahab llegó el libro, Rahab miró por ese libro el fin del mundo donde ella vivía. Cuando el libro llegó a Noé, Noé miró por ese libro el fin del mundo donde él vivía. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús tenía el libro, él era el libro, él vio el fin del mundo donde él estaba predicando. Y se lo reveló. ¿Ve? Y tomó lugar todas esas cosas. Cuando hoy viene, nos damos cuenta que se nos revela. Edad de sellos, trompetas y copas. Es inevitable. Entonces Dios le dice al rey, eso que has leído es verdad. Nada va a suceder que no esté en el libro. Y todo lo que va a suceder está en el libro. Y no hay nada en el libro que deje de suceder. Entonces, pero por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo efecto del libro! Por eso usted, cuando miramos esas cosas, recuerde, usted no espere que venga alguien a ungirlo para que pase algo con usted. Dios quiere ver si el efecto, porque Josías es uno que su vida no es una casualidad. El nombre de él y el nacimiento de él fue anunciado casi 300 años atrás, antes que venga a escena. Dijo, muy bien, diablo, puede ser lo que quieras. Empezó con Jeroboam. Pero dijo, un día se levantará uno de la tribu de Judá que arderá las obras. Su nombre será Josías. Pero, y seguro que muchos pusieron a sus hijos Josías. Tenían el nombre, pero no la unción. Pero esa promesa sí llegó a cumplimiento. Y cuando llegó a cumplimiento, el predestinado, ¿cuál es su característica? Oh, hermano, al predestinado dele consejos, no funciona. ¿Ve? Lo que sea, pero dele el libro. El libro tiene efecto solo en los predestinados. Solo en los predestinados el libro tiene efecto. Ahora, dice aquí, por tanto yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar. Qué tremendo. Lo mismo la novia no va a ver el mal en la tierra, va a ser recogido en paz. Pero después de Josías, cuando Josías sale de la tierra, ay del mundo. Capítulo 24, Babilonia vino. Oh, hermano, mientras en la tierra hay alguien que amaba el libro, Babilonia no podía entrar. Babilonia, ¿ve? Tipo de Satanás, tipo del reino, del fin, no podía entrar. Mientras en la tierra había alguien que el libro hacía efecto en ellos. Por eso usted tiene que buscar que la palabra de Dios tenga efecto en usted. Usted no vive, ¿qué dirá el pastor? ¿Qué dirá la iglesia? No, usted vive mirando al libro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo respeta, lo honra, ¿ve? Lo ama. Entonces ese es el efecto. Y en esta escena nos damos cuenta, en el capítulo 23, cuando eso tomó lugar, ¿ve? Observe un movimiento que tomó lugar. Antes de que venga el capítulo 24, dice, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Qué tremendo, porque esto no es alguien que no tiene trabajo, ve que lo despidieron del trabajo y tiene tiempo y no saben qué gastarlo. Este es el rey. ¡Aleluya! Todos los negocios de la nación él tiene que estar, ve, administrando. Él es un joven, tiene dinero, podría ir a gastar su dinero en cualquier vanidad de esta tierra. ¿Ve? Él tiene poder, él puede tener mucha gente a su servicio, pero hay algo que llegó a ser más importante que el dinero, que el reino, que el poder para Josías. Él empezó a trabajar
por un proyecto, ¿ve? En su reino, que ni siquiera lo confió a otros, él mismo quería participar ahí. ¿Cuál era ese proyecto? Que del más grande al más pequeño, todos puedan oír, puedan conocer la palabra de Dios. Ahora, después de eso, Babilonia viene a escena. Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver, en esa hora, nosotros, la gente empezó a ver, ¿y a dónde van? ¿Ve? Vamos a escuchar el libro, ¿de dónde acá? ¿Ve? Si la gente se movía para todo, menos para eso. Fue exactamente igual en los días de Jesús. La gente veía moviéndose, Jesús se movía por cada ciudad y la gente se movía siguiendo a Jesús, la palabra. Después de ese movimiento, el mover de la palabra de Dios, el juicio es inminente. El juicio es inminente. ¿Ve? Entonces vemos, después del mover del libro, usted puede ver, ¿ve? Puede ver cómo es que la gente se movió por la palabra de Dios. Dice la Biblia, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¿Ve? Comprometió al pueblo con la palabra de Dios, no con él, con la palabra de Dios. Una vez que ese mover estuvo en escena, el capítulo 24 dice, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y usted va a ver que Babilonia llegó a ser la cabeza de oro. Babilonia llegó a ser el primer imperio mundial. ¿Dónde? Para que Babilonia llegue a ser la cabeza de oro, tuvo que conquistar Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Ve, Jerusalén acababa de tener un avivamiento. El libro había sido abierto y el libro causó un impacto, ¿ve? En el rey Josías. Después de ese avivamiento, ¿ve? Al rechazarlo, se le abrió la puerta al rey de Babilonia, lo cual era el diablo, el anticristo. Entró a Jerusalén y se enseñoreó de Jerusalén, dominó Jerusalén, rompió sus puertas. No podía entrar hasta que el pueblo rechace el avivamiento del libro. Por eso es que el fin del mundo no puede venir si rechazan Éfeso. No vino el fin del mundo cuando rechazaron Éfeso, la ira de Éfeso, el mensaje de Pablo. Cuando rechazaron el mensaje de Ireneo, no vino el fin del mundo. Cuando rechazaron el mensaje de Martín, de Colombo, de Wesley, de Lutero, no vino el fin del mundo. ¿Ve? Pero cuando viene a escena la manifestación del Hijo del Hombre y rechazar ese mensaje, ya no hay futuro. ¿Por qué? Porque rechazar el ministerio del Hijo del Hombre, rechazar la palabra de Dios en su plenitud, ¿qué le sigue a eso? Babilonia. ¿Qué le sigue a eso? Babilonia. ¿Y qué hace Babilonia? Destruye todo lo que hay a su paso. Despiadado hizo, y usted puede ver lo que hizo con Jerusalén. Babilonia, el reino de Satanás, el mundo del diablo, se apropió, entró, dominó Jerusalén. Mostrando, ve usted, aquí entonces, podemos ahora sí regresar aquí a, este es el día donde vive Jeremías. Jeremías capítulo 1, solamente para mirar el tiempo donde él vivió. Dice el verso 2, Jeremías 1, 2. Palabra de Jehová que le vino, dice a Jeremías, en los días de Josías, hijo de Amón. ¿Ve? ¿En qué tiempo vive? ¿Dónde el libro ha sido hallado? En esos días está Jeremías. Jeremías vio el avivamiento del libro. Pero después de eso, qué tremendo, la gente rechazó. Unos se movieron, ¿ve? Tal vez cuando el rey dio decreto, muchos fueron. Muchos hasta estuvieron porque el rey decía, vengan. ¿Ve? Pero no en su corazón, porque mucha gente puede estar, ¿ve? En la atmósfera. Pero es que usted vigile si su corazón está en la palabra de Dios. Porque cuando usted ama la palabra de Dios, este compañerismo o no esté, usted nunca se soltará de la palabra de Dios. Es una relación individual. ¿Ve? Desde ahí en adelante usted nunca suelta la palabra de Dios. Su temor ya no es para hombre, su temor ya no es para iglesia, su temor es para la palabra de Dios. Ese es el logro de Dios. Entonces Jeremías 6, vemos estas cosas. Entonces Jeremías 6, observe, ve, tal como en los días de Jesús, hablando de juicio sobre Jerusalén, porque el Hijo del Hombre se manifestó. Vemos ahora, después de la manifestación del libro, al rechazarlo, ve, Jesús dijo, huyan después de Jerusalén, escapen, no hay futuro, porque el juicio es inminente, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, todo será arrasado. Porque ¿qué le sigue al ministerio de Jesús? Babilonia, en la forma de Roma, tomó control de Israel y lo destrozó. ¿Qué le siguió al ministerio del libro abierto? Babilonia. Entonces, pero antes que venga, mire, ahí está Jeremías. Babilonia está a punto de entrar y la gente rechazó el mover de la palabra de Dios, pese que el rey mismo hizo su trabajo. Piénselo,
Por eso que habrá gente en el tiempo del fin haciendo esa labor, buscando que la gente escuche el libro. No que me escuchen mis consejos, pero que escuche la palabra de Dios. Habrá gente que despertará a eso, pero habrá gente que rechazará. Entonces dice ahora así: oíd, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, huyan. ¿Por qué? ¿Ve? La gente ha rechazado ese mover que Josías había hecho. Piénselo. Entonces dice: huyan, escapen. Dice el verso 2: destruiré la bella, la delicada hija de Sión. Qué tremendo. El juicio era para Jerusalén. ¿Ve? Y el profeta dice: ¿por qué Dios conecta aquí, ve, esta bella y delicada, y la menciona como Sión? Porque Dios en realidad dice: quiere hablar de la novia. Cada vez que usted encuentre en el Antiguo Testamento, es Dios hablando del tiempo del fin, de la novia del fin. ¿Por qué ahora la ira de Dios va a ser desatada a la novia? ¿Usted qué cree que va a pasar con nosotros como creyentes del mensaje? Cuando el libro se nos dio y no nos impresiona. Cuando los siete sellos se han sido abiertos y lo hemos guardado. Cuando más nos importa oír un predicador que nos habla sus ideas y sus consejos en vez de ser protagonista del libro para nosotros. ¿Qué cree que va a pasar? Somos llamados a ser esa hija de Sión. Somos llamados a ser esa novia gloriosa. La desgracia más grande es dejar el libro fuera del protagonismo. Es la desgracia más grande que le puede pasar a un predicador, a una iglesia, a un individuo. Dios no cambia. ¿Qué les pasó a ellos cuando el libro estaba en escena? Había un movimiento para que la gente escuche ese libro. No quisieron. ¿Qué les pasó? Dijo: no hay futuro. Huyan, escapen. Ahora viene el juicio a esta hija de Sión. Lo mismo Dios nos entregó a nosotros, el libro abierto. Ve allá, Apocalipsis 10:1. ¿Ve? Que vino el ángel con el libro abierto. Se lo entregó al séptimo ángel para que nos entregue a nosotros. El escriba Safán lo entregó a quién, al rey. ¿Qué somos nosotros? Vuelva a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Un libro, otra vez, en el final. En los días de Josías el libro, aquí también otro libro. ¡Aleluya! En Apocalipsis. Por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Qué tremendo. El profeta dice: ¿por qué? Porque Juan entendió, si el libro no se abre, todo está perdido. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Solo hay uno. Dice: y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Recuerde, se anuncia el león y aparece un cordero. Que tenía siete ojos, siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Exactamente como en los días de Josías. El sacerdote halló el libro y se lo entregó al escriba y el escriba lo entrega al rey. Aquí el cordero abre el libro, ¿ve? Y mire dónde va a terminar. Dice el verso 7: vino y tomó el libro de la mano de la derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escucha esto: cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Observe estas cosas. Cuando el libro es abierto, solo cuando el libro es abierto, toma lugar un entendimiento. Y cuando el entendimiento viene a tomar lugar en el corazón de la gente que ve el abrir del libro, dice: hay un protagonista que aparece en escena. ¿Ve? Hay uno solo que es digno para la gente que ve el abrir del libro. Hay uno solo que es digno. Ni un predicador, ni un sacerdote, ni siquiera el séptimo ángel. Hay uno, el Cordero. Jesucristo. Nadie más. Nadie más. Observe. Ese es cuando el libro se abre, cuando ve la gente el abrir del libro. Cuando no vemos eso, vamos a aceptar cualquier cosa. Pero aquí dice: eres digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Fuiste inmolado tú y con tu sangre nos has redimido. Nadie más. Como dice el profeta, él no pidió ayúdenme a sufrir por mi novia. Nadie. Pastor, ven, ayúdame. No, por eso que él no puede compartir su gloria con nadie. El liderazgo de su iglesia no lo va a compartir con nadie. Por eso que ni el hermano Branham vino a presentarse de esa manera. Porque él sabía yo que lo ayudé a Jesús a sufrir. La novia de él y nada más para él. Y es el mismo entendimiento que tiene que tener cada predicador. Si usted va a respetar, respételo a él. Si usted va a honrar, honrelo a él. Si usted va a amar, ámelo a él. Todos nosotros solo somos hermanos. Eso, si eso no es claro, es porque el libro no ha sido abierto a nosotros.
Entonces dice, cuando eso tomó lugar, dice, y nos has redimido, escuche, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esa es la novia. Ahora, otra cosa aquí. Y nos has hecho para nuestro Dios, no para el mundo. Gloria. Amén. Pero para nuestro Dios, amén, amén. Nos has hecho, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que la Biblia declara el efecto que tuvo en el rey? ¿Por qué? Porque esa es una profecía. Que ese libro, la palabra de Dios, en el tiempo del fin, solo tendrá efecto en gente que va al reino. En gente que va al reino. Por eso leímos aquí. En Daniel dice que cuando llegue la hora donde este anticristo venga a tomar control por 3 años y medio, ¿ve? Pero el reino en realidad va a ser dado, dice, a los santos. Somos llamados en Apocalipsis 3, en la séptima edad, para salir fuera y tomar el trono de él, porque el que venciere se sentará conmigo en mi trono, dijo Jesús. Somos invitados al trono, como Esther fue invitada al trono, fue invitada a reinar. Entonces, es tremendo estas cosas. Cuando nosotros miramos estas profecías, nos damos cuenta, ¿ve? Que para que la palabra de Dios venga a nosotros, ¿ve? Para que tenga efecto, nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados para reinar. Josías entendió que había sido llamado para reinar, ¿ve? Que él era de la tribu de Judá, que él debería reinar y no debería reinar como cualquiera, sino como David. Entonces, ¿qué es? Porque dice, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Dios, cuando usted no tiene ese entendimiento, cuando usted quiere tener el entendimiento de súbdito, ¿no? Aquí estoy solamente a ver lo que me ordenan y todo por el estilo, no es para usted el libro. Pero usted tiene que tomar el entendimiento, ¿ve? De que Dios lo llamó a reinar. ¿Qué es? Entonces Dios primero, lo que primero que le confía, ¿ve? Él le confía su vida. A ver, ¿qué hace usted con este pequeño reino? ¿Qué hace con el mundo de su ver? ¿A dónde le enfoca su vista? ¿Qué hace con el mundo de su oír? ¿Cómo lo administra? Usted es un rey. Dios le confió el reino. Por eso que en esta edad Dios ha permitido libertad religiosa, para que de esa manera usted tenga completo dominio, completa autoridad en la vida suya. No hay nadie diciéndole, ey, 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 mira allá con un arma. No, no hay nadie diciéndole, escucha esto. No, ve, el que va a administrar su oír, ve, el que va a administrar su ver, el que va a administrar su entender, su deseo, todas esas cosas es usted. Pero quiere administrarlo para Dios como Josías, o quiere administrarlo, ve, como Amnón, el padre de él, o como Jeroboam, y colocar ídolos aquí, uno en Betel, otro en Dan. Decide usted cómo administrar su reino. Y si yo le veo a usted decidido, usted dice, tal vez no puedo ir a controlar, el presidente de Perú no puede decidir, voy a arreglar las cosas en Ecuador. No puede. El Ecuador no puede decir, voy a arreglar las cosas en Perú. No puede. Pero quieres arreglar las cosas, ¿eh? Arreglas las de tu país, pues. ¿Cierto? Usted no puede decir, hoy voy a corregir a ese hermano de allá. ¿Ve? No. Usted le puede dar un consejo, pero si él no lo quiere tomar. Pero usted tiene un reino. Es, mire, un gobierno. Él puede tomar los recursos de su país, ¿ve? Y él puede cambiar la condición de su gente si quiere. Porque hay recursos en cada país de sobra. Él puede apoyar su agricultura, él puede apoyar su minería, su pesquería, su ganadería, ¿ve? En vez de estar haciendo solamente tratados con los multimillonarios para explotar los recursos y todas esas cosas, él puede cambiar la condición de su pueblo si quiere. Pero si quiere también puede vencerse, puede venderse, ¿ve? Y solamente beneficiarse él, si quiere, ¿ve? Entonces nos damos cuenta aquí en la tierra que no nos gusta un presidente errado, ¿ve? Usted lo elige y luego está, ¿qué horas termina su gobierno? O hagamos protestas para sacarlo. ¿Se da cuenta que no es bueno un mal gobierno? Pero usted sea justo, porque usted también tiene gobierno absoluto de su vida. Tiene el gobierno absoluto en su ver, en su oír, en su actuar. Usted puede ir donde, a dónde, ¿cómo quiere mover el reino suyo? ¿Se da cuenta? Mire, antes que el libro sea abierto, Josías decidió, siendo muchacho, la Biblia declara, siendo joven, siendo niño, siendo adolescente, siendo joven, él decidió ir a la casa de Dios. Él pudo haber usado sus millones que tenía como rey, irse a otros sitios, a buscar, a turismo, a conocer el mundo, ¿ve? A comprar aviones, yates, pudo decidir eso. Pero él decidió cómo administrar su reino. Por más que venían consejeros para decirle, Josías, haz esto, haz lo otro,
Y él no halló que su padre hizo algo correcto, ni su abuelo. Él no halló ejemplo en su mundo donde él vivía. Todo era errado. Pero uno que es predestinado no se deja dirigir su reino contrario al plan de Dios. Uno que es predestinado decide, ¿ve?, que su reino no va a ser para servicio del diablo. Josías decidió: en mi reino el diablo no domina. En mi reino, ¿ve?, en este palacio de rey, en este reino, en mi tiempo, ¿ve?, se adora a Dios. Siendo joven, siendo adolescente. Ahora usted dice: si yo fuera el presidente. Bueno, es el presidente de su vida. Es el presidente. Si yo fuera el rey, es el rey de su vida. Muestre su capacidad para reinar. Muestre que es digno de reinar. Si ustedes vieren lo poco, yo le pondré en lo mucho. Aleluya. Esa es la palabra. Eso dijo Jesús en San Lucas. ¿Ve? Porque somos buenos para criticar a otros. ¿Ve? Vemos a un mal y lo criticamos. ¿Ve? Pero piénselo. ¿Ve? Cuando es un buen gobierno, dice: mira, es que así debe ser como el presidente. ¿Quién dice? Así debe ser como ese joven. Mira cómo administra su vida. Mira, mira, mira dónde va. Mira cómo se mueve. Mira cómo habla. Mira, mira qué le gusta ver. Mira qué le gusta oír. Mira. ¿Ve? Entonces, no, dice: ve, hay que ir a traer. Queremos tener un ejército bueno. Vamos a traer a Israel. Porque miran a Israel, la calidad de sus soldados, la calidad de su entrenamiento. ¿Ve? Queremos buena agricultura. Vamos a Israel. Porque miran la calidad de su agricultura. Con una tierra que no vale. Entonces quieren imitarlo. Y ellos saben. ¿Ve? Y ellos saben, casi en todos los adelantos de la ciencia, en todos los logros, casi Israel, casi en todos está primer lugar. Hoy día, porque Israel decidió, no vamos a hacer una nación cualquiera, porque Israel tuvo líderes, como Ben Gurión, ¿ve?, como Ariel Sharon, y así sucesivamente, que ellos decidieron no reinar para ellos, como los gobiernos de aquí, que ellos no fueron por el sueldo, que ellos no fueron por popularidad a gobernar Israel. Que ellos fueron por hacer de Israel una nación, ¿ve?, que no sea el hazmerreír del mundo, que no sea una caña que cualquier viento lo sacude. Ellos decidieron: vamos a hacer lo mejor en cada área, sea en agricultura, sea en pesquería, sea en minería, sea en ciencia, sea en aviación, sea en ejército. ¿Qué sucedió? Líderes que decidieron: quiero ver a mi país, quiero ver a mi nación. Porque dijeron: Dios tiene un plan con Israel. Por lo tanto, si vamos a esperar al Mesías, no la vamos a esperar en pobreza, en miseria, en derrota. Que venga el Mesías y nos encuentre con un desierto floreciente. Y empezaron a inventarse cosas para traer lluvias, piénselo, para evitar la sequía, para evitar la evaporización. Todo, vaya a ver, ¿ve?, qué tremendo. Usted va allá, impresionante. Mira las pantallas y ahí aparece la planta que le falta agua. Aparece, está reclamando su agua. Todo está computarizado. Correcto. Cada planta, ¿ve usted? Correcto. La computadora tiene datos de cada planta que ellos siembran. Amén. ¿Ve? ¿Por qué? Porque les interesó. ¿Y por qué les interesó? Porque ellos entendieron: tenemos enemigos allá afuera. Nadie nos apoya. Correcto. Nadie está con nosotros. Correcto. Por lo tanto, dijo: habrá gente contra nosotros. Amén. Tenemos que ser lo mejor en ejército, lo mejor en armas. ¿Ve? Nadie nos va a ayudar en cualquier caos. Tenemos que tener nuestra propia economía. Nadie nos va a enviar alimentos para cualquier caos. Tenemos que tener nuestra propia agricultura, nuestra propia ganadería. ¿Eh? Entonces lo mismo. ¿Qué espera usted? Ay, espero que algo, una convención, un avivamiento o cualquier cosa que pase que me ayude. Usted tiene que entender. ¿Ve? ¿Eh? Oh, hermano, la novia se para como Daniel. Solo se para como José. Aleluya. Tiene que haber ese entendimiento. Entonces, mire, la clave aquí, por eso cuando el Cordero abrió el libro, oh Dios, dice, nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Se da cuenta? Si nosotros somos la gente que al cual ha llegado los misterios, es porque entendemos que ha hecho Dios de nosotros reyes y sacerdotes. ¿Ve? Y vamos a mostrar, ¿ve?, vamos a mostrar la calidad de rey que es usted para su vida. Entonces usted hoy día tiene la vida cristiana que usted desea. Un gobierno tiene su país como él quiere tenerlo. Depende de la calidad de gobierno que sea. ¿Ve? Entonces hay muchas propuestas para cada presidente. De no cumplir con su plan de gobierno. De traicionar a su pueblo. De enriquecerse él. De solo ayudar a enriquecerse a otros. Y que mientras el pueblo ahí pague, ve usted todo ello. Y lo aceptan.
También habré propuestas a usted de administrar el mundo de sus ojos en otras cosas que no sea la palabra de Dios. Y administrar el mundo de su oído en otras cosas. Va a haber propuestas. Y de esa manera va a estar en pobreza el habitante ahí adentro. Porque esto es solo una tierra. El habitante es el alma suya. ¿Cómo está su alma? ¿Cuál es la condición? ¿Ve? Dese cuenta. Usted sabe, la condición de su alma tiene que ver con la relación con Dios. Usted allá afuera de repente, bien. Pero ¿cuál es su condición en su relación con la palabra de Dios? ¿Ve? Y cuando vemos un país en desgracia, en pobreza, ¿quién es culpable? Los gobiernos. Cuando vemos, ve usted un alma en desgracia, ¿quién es culpable? El gobierno. Usted no puede echar la culpa a otro. Usted no puede echar la culpa al hermano, al papá. No, usted. Porque cuando usted quiere una realidad para su vida, no hay quien lo detenga. Dios está de su favor. Dios está de su lado. Dios irá en auxilio a eso. Aleluya. Pero hay gobiernos que quieren quedar bien con otros. No quieren, les importa más quedar bien con otros que la necesidad de su propia gente. Lo mismo, hay creyentes que dicen, que dirá fulano, mi amigo, el de allá, el de acá. Les importa eso más que la necesidad de su alma. Pero en medio de todo eso habrá un Josías. En medio de todo eso los sellos producirán una generación de reyes y sacerdotes. Y cuando se juntó el rey y el sacerdote, trajeron a ese en el libro. Y cuando el libro vino a escena, hubo un movimiento como el día de Jesús. La gente siguió el libro. Pero después de eso, el rechazar eso, vino a escena, ve usted, el reino de Roma. Aleluya. ¿Qué es lo que viene después de esto? El reino de Roma. Ahora, ¿qué pasó? Aquí dice, vendrá tiempos. Piénselo, a este mundo, al mundo de Israel, por rechazar, vino la destrucción, vino Tito. Pero al mundo de hoy, observe. Cuando Israel rechazó, el profeta dice, Dios abrió el quinto sello. Cuando Israel rechazó trabajar por su nación, no quisieron, vino a ellos el segundo ay, lo cual la Biblia lo llama la pretribulación, la masacre de Hitler, Alemania, Rusia y todos los países masacraron a Israel en la Segunda Guerra Mundial. Más de 6 millones de judíos muertos. ¿Por qué? Porque rechazaron cumplir la palabra de Dios para su día, trabajar por su país, por ser una vez más nación. Y el profeta dice, pero eso solo fue una pretribulación terrible para Israel, una persecución despiadada para Israel en la Segunda Guerra Mundial. Pero el rechazar nosotros aquí, dijo, no será una pretribulación, la gran tribulación. ¿Quién la encabeza? ¿Quién la trae a escena? Este príncipe, este anticristo, este diablo. Trae un gobierno mundial. Y en ese gobierno son 3 años y medio. Y en ese gobierno él trae escena todo su caos, toda su naturaleza se manifiesta ahí. Entonces, ¿cómo tomará lugar? ¿Ve? Para que esas cosas tomen lugar, tuvo que haber habido en escena, ¿ve? En escena, la manifestación del Hijo del Hombre. En la primera venida se manifestó en Israel y ese mundo dejó de existir al rechazarlo. ¿Ve? En la segunda venida, el Hijo del Hombre se manifestó para todo el mundo, para todas las naciones. Por eso que todas las naciones dejarán de ser, porque el juicio es para todas las naciones, por cuanto la manifestación del Hijo del Hombre o la palabra de Dios o el libro abierto vino a escena. Que la quieran prestar atención o no, bueno, es triste eso, cuando no la quieren prestar atención. Entonces ahora sí, volvemos a Jeremías. Y podemos ver entonces cómo es que habla que el juicio ahora viene a la bella, a la delicada, a la hija de Sión. Qué tremendo. Podemos ver en el verso 3 cuando dice, vendrán contra ella pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Qué tremendo. Ahora viene el sistema de Babilonia, el sistema de la denominación. Ahora viene pastores que se reparten la tierra y dicen, este es mi lugar, este es tu lugar, este es tu lugar, este es tu lugar. Cada uno se reparte. ¿Ve? Pero aquí en lo espiritual es, estos son mis creyentes, estos son los tuyos, estos son los tuyos, estos son los tuyos. Repartirse el pueblo de Dios, qué desgracia. El creyente es libre, solo le pertenece a Dios. Que a mí Dios me dé el privilegio de hablar y que haya gente que me quiere escuchar, bien. Pero mañana tal vez ya quieren escuchar otro predicador, bien, ellos tienen derecho de escuchar lo que quieran. Ellos no pueden ser obligados, son la novia de Cristo. Por eso Dios dijo aquí, observe, aquí en Jeremías, si usted retrocede el capítulo 3, Jeremías clama esto. En el capítulo 3 dice el verso 14,
Hay una oferta de Dios, pero luego dice que allá vienen malos pastores. Pero aquí, antes de eso, la promesa dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. O sea, eso es el entendimiento que se perdió. Antes que Babilonia entre, ¿ve? Hay una unción que viene, porque antes que el mundo caiga en caos en el Edén, una unción vino, proponerle un esposo diferente al que debería tener Eva. Dios le propuso a Eva un esposo, Adán, pero vino la serpiente y le propuso otro. Entonces el mundo entra en caos y cayó bajo el dominio del diablo. Y antes que aquí Jerusalén caiga bajo el dominio de Babilonia, Dios les propone y les dice: yo soy vuestro esposo, conviértanse a eso. Que nosotros hemos venido es a ese objetivo. Convertido, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de una ciudad, dos de cada familia, y os introduciré en Sión. No todos van a querer esto, dice. Pero uno aquí, otro allá, pero voy a introducirlos en Sión, lo cual es la novia. No todos van a querer eso. Y dice: ¿y qué haré? Os daré, observe, no esposos, os daré pastores. Amén. Según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Amén. Eso es lo que Dios propone. Convertidos, yo haré esto por ustedes. Pero como no quisieron conversión, rehusaron, entonces viene Jeremías 6. Y Jeremías 6 dice: muy bien, no quisieron pastores conforme a mi corazón, entonces yo envío pastores que se repartan la tierra, que se repartan el rebaño. Vendrán contra ella, ahora sí vienen, no a pastores a favor de ella. ¿Ve? Entonces dice el verso 3: contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Cada uno dirá: este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Eso es Babilonia. Recuerda, tú eres bautista. Puedes ir allá a visitar, pero no te olvides que eres bautista. Tú eres metodista, puedes ir si quieres un momento con los pentecostales, pero eres metodista. ¿Ve? Y el profeta trata de ponernos como la res, es una marca. Pero Dios no nos pone una marca, un sello. Y en el sello no nos introduce en un sistema humano, nos introduce, ¿ve?, en el plan de redención bajo los siete sellos. Entonces dice el verso 8: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte de mí mi alma. Aún le doy oportunidad. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Es tremendo, hermano. ¿Ve? Entonces dice: has llegado a esa condición. ¿Ve? Has rehusado. ¿Ve? Rechazaron, hermano. Y es lo tremendo hoy. Lo tremenda desgracia hoy es eso. Líderes, ¿ve?, que podían traer una edad gloriosa, una esfera gloriosa, una atmósfera gloriosa para su gente. Pero no les importa verlo año tras año en una condición espiritual pobre, triste, que da lástima. No les duele que el creyente de tiempo en tiempo viene: pastor, falle. No les duele ver eso. Pero si fueran como David, la gente no llegaba a David. David decía: ¿y cómo les fue la guerra? Llegaban con el botín, llegaban con la victoria. ¿Ve? No llegaban: nos corrieron, David, David nos derrotaron. No. ¿Y cómo fue? Bueno, me quedé solo peleando con 800. ¿Qué pasó? Allá están todos los cadáveres, vayan a despojarlo. Si es 400, ¿qué clase de gente? Y eso solo era el tipo de la novia. Esa es la clase de creyentes que debemos desear ver. No jóvenes derrotados, no. No gente que sea vencida, no. Gente que traiga buenas noticias. Pero a veces al predicador le gusta que la gente venga a llorar en su presencia. Pero a David no le gustaba eso. La gente no llegaba a llorar, David. La gente llegaba a contar las maravillas del poder de Dios en cada batalla, en cada enfrentamiento. No queremos ver una iglesia que llora dando lástima. Queremos ver una iglesia que llore, pero de gratitud al Señor por moverse en sus vidas, por cambiar su condición. Cada líder tiene la palabra de Dios, fue enviada para ese logro. Porque el Hijo del Hombre, el ministerio del Hijo del Hombre, trajo a escena una iglesia del libro de los Hechos. El mismo ministerio Dios nos envió, solo que para el fin más glorioso. Para traer no solamente, ve usted, una edad gloriosa aquí en la tierra, pero para rapto. Tomemos ese mensaje, soltémoslo en la gente. Nunca volverá vacía la palabra de Dios. Traerá resultados. Queremos ver jóvenes saludables, jovencitas saludables. Queremos ver, ve, jóvenes que no sean como Sansón, ciegos, a unos labios rojos que le sonrían. ¿Ve? Detrás de eso había una mamba venenosa y Sansón no lo podía ver. Queremos ver jóvenes con vista de águila para ver qué hay detrás de cada persona. ¿Ve? Queremos ver jovencitas de esa manera. No que venga uno con regalito, con cosas, y ellas se dobleguen a eso. No, que ellas puedan ver y deseen ver Cristo. Aleluya.
porque nadie puede amar de verdad, solo Jesucristo. Águilas de Dios, no solo para ver el mundo visible, pero para ver el mundo invisible. No queremos ver gente engañada, ni para la esfera natural ni para la esfera espiritual. Queremos ver gente que les vaya bien. Queremos ver jovencitas que nunca se han dejado engañar, que hayan visto bien, como el ojo de águila de Ruth. Y vos le dijo: oye, mira cuántos jóvenes vieron. Pudiste haber hecho caso a jóvenes, ricos, pobres, viejos, jóvenes. Pero qué ojo. ¿Por qué? Porque ella entendió por Noemí quién le convenía mirar y quién no. Igual cada jovencita entiende quién le conviene mirar. ¿Ve? No un pícaro, no uno que no ama la palabra de Dios, no uno que se la da de no sé qué. Pero ellas quieren ver a un Otoniel, uno que suba la montaña, un guerrero de Dios. Aleluya, un valiente de David. Eso les dará un buen futuro. Igual a los creyentes, igual a los jóvenes. No queremos una Jezabel, uno que solamente piensa que por sus cositas me va a conquistar. ¿Ve? No, porque quieren un hogar que sirve a Dios. No quieren un hogar para ir allá al paganismo, para agradar a Baal. Ve a Jezabel, ahí dice, no. Ellos quieren un hogar para donde Dios sea el rey. Oh, hermano. Entonces eso es lo que Dios envió la palabra para eso. Corrígete. ¿Por qué? Porque si Israel rehúsa, qué tremendo. Esta es la cosa. Si nosotros rehusamos recibir la palabra de Dios, ¿ve? Si nosotros rehusamos recibir la palabra de Dios como el esposo, ¿ve? Nosotros hemos mostrado eso. Puede ser Cristo el misterio revelado. Nuestra relación con la palabra de Dios debe ser como esposo y esposa. Con la palabra de Dios, no con el hombre. Con la palabra de Dios. Porque Dios dijo: no le daré esposo, le daré pastores. Y nosotros encontramos aquí, hermano Branham dice, yo y hermano Neville no somos jefes, somos solamente, dice, instructores. Como Pablo dijo, yo le instruí de quién debería enamorarse, de un solo esposo, Cristo. Y soy celoso en eso, dijo Pablo. Entonces, si no hay esa conversión, será un desierto. Observe el párrafo, el verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Y aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Se da cuenta de lo que pasó? El amor a la palabra de Dios se perdió en ellos. Por eso estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños de la calle. ¡Qué tremendo! Por eso yo les mostré aquí en el mensaje. El profeta dice, solo hay una cosa que Dios molesta: dejar su palabra. Piénselo, 50 años que han pasado, más de 50 años que el profeta se fue, la iglesia debería estar en una condición que jamás se ha visto. Porque el mensaje, de verdad que es un mensaje que jamás se ha visto. Si Lutero con un mensaje tan pequeño sacudió el mundo, que ha hecho el diablo en su astucia, ve, degradó el entendimiento, sobre todo del predicador, para guardar el mensaje y pensar que el pueblo necesita sus consejos. Ve, oh hermano, cómo Dios nos va a demandar. Piénselo. Piénselo cuán terrible es cuando hay recursos en un país y el pueblo a veces no tiene ni para comer. Muy desbalanceada la economía. ¿Ve? Pienso, hay gente que paga, ve usted, $200 por un plato de comida y solo come dos cucharadas y lo bota. Solo paga para botarlo, mientras otros les falta un sol para comer un pan. Eso es en el mundo natural, pero esa es la misma escena en la que se encuentra lo espiritual. El líder nada más quiere pasarla bien y sentirse bien. No le importa la condición espiritual de la gente. Esperamos, ¿no?, algún día que Dios venga y cambie. ¿Qué cambió a Josías? El libro. ¿Qué impactó en Josías? El libro. ¿Qué debe impactar en la novia? La palabra de Dios. Entonces, cuando eso sucede, observe, por esa causa, por faltar amor a la palabra de Dios, la ira de Dios viene a escena. Estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños de la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano. Qué terrible. Hermano, perder amor a la palabra de Dios, ya nadie detiene la ira de Dios. La gente piensa, no, yo no hago nada malo, no me he emborrachado, no he fumado, yo voy a la iglesia. ¿Amas la palabra de Dios? Piénselo. Entonces dice aquí,
Sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico hasta el más grande de ellos. Cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué difícil para Jeremías predicar eso. Ah, seguro que estás contra el ministerio, Jeremías, vas a ver lo que te va a pasar. Y lo azotaban, lo castigaban. No eran sus palabras, era la realidad. Recuerde, desde el más chico hasta el más grande, ¿cuál era el llamado? Vengan a oír la palabra de Dios. Pero desde el más chico hasta el más grande, otra voz vino. No se oyó, pero eso fue hablado dentro de ellos. Del más chico al más grande fue jalado a lo errado. Pero la voz de Josías, el que se le abrió el libro, él dijo, del más chico al más grande, vengan a oír la palabra de Dios. Y solo tuvo efecto en él. Y la Biblia dice en Apocalipsis 5 que solo tendrá efecto en reyes y sacerdotes. Pero en los demás del pueblo, mire que tuvo efecto. De más chico al más grande, todos se fueron a la mentira. Todo el mundo entró en engaño. ¿Qué tipo de predicación se estableció justo cuando el mundo va a ser destruido? ¿Qué tipo de cosas toma lugar? Curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz, paz, paz y no hay paz. Eso es lo que se va a predicar. La gente está mal, hacen mal, pero se va a decir, no importa, eres predestinado. Dios no mira lo que haces. ¿Ve? Él solo te predestinó. Tú puedes fallar, pero no hay problema. Dice, le curan con liviandad. Y le dicen, paz, 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 todo está bien. Cuando no es así, dice. Para que el mundo sea destruido, hay que predicar una predicación que engañe a la gente. Decirles que viene el rapto para ellos. Cuando no aman la palabra de Dios. ¿Cómo va a ver? Si lo que molesta a Dios es ver que la palabra de Dios no está en escena. Entonces dice aquí, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Recuerde, todo este mensaje es justo antes que Babilonia destruya el mundo de Jerusalén otra vez. ¿Ve? Entonces dice, no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Qué tremendo. Usted encuentra, hermano, la gente tan desvergonzada que a veces dice, ah, pasen a contar su testimonio. Y cada uno pasa a contar cómo cayó, cómo falló. ¿Ve? ¿Ve lo que era? ¿Cómo fumaba? ¿Cómo estaba perdido? ¡Qué desvergüenza, hermano! ¡Qué gente para desvergonzada! Con eso ni deberían venir a mi memoria. Debería darme tanta vergüenza que esa basura es como que usted venga a exhibir toda su ropa sucia. Usted no hace eso, busca ni siquiera limpia, quiere planchada todavía. Pues haga lo mismo en el espiritual, no exhiba la cosa sucia. ¿Pero qué es? Una unción que les hace perder la vergüenza. No les da vergüenza lo sucio. Antes, para que el mundo sea destruido, la gente tiene que estar en esa condición desvergonzada. Usted encuentra en los púlpitos. Oh, hermano, cuando yo me drogaba, cuando yo me emborrachaba, cuando yo esto. El diablo va y le dice al otro joven, ¿ves? Y así es, pastor. Y dice que tú también puedes. ¿Eh? ¿Quién cree? El predicador debe entender. ¿Quién me hace hablar esas cosas? Porque el diablo lo va a usar para sembrar en la gente. Si el pastor lo hace y Dios lo ha hecho pastor, ¿qué será a ti, pues? Ah, sí, ¿no? ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces observe la desgracia que toma lugar. Entonces dice, ¿ve? No saben tener vergüenza. Entonces caerán en los que caigan. Cuando los castigue, caerán. Ahora, ellos no creían que iba a haber el juicio. No creían, pero estaba ahí aviniendo, hermano. Qué terrible. Entonces dice aquí, así dijo Jehová para vos en los caminos. En ese tiempo hay mucho camino, dice. Párese en los caminos. En otras palabras, escucha, conoce las doctrinas de las iglesias. Escucha predicadores y examínalo. Sí, paraos en los caminos y mirad, examinarlo y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Qué tremendo. En esa hora de tantos caminos, pero la gente sí puede hallar el buen camino si quiere, pero no le será fácil. Tiene que examinar, porque mucha gente se queda, no sabemos, bueno, quién estará bien, quién estará mal. El de acá dice que está bien, el de acá dice que está bien. Dios dice, responsabilidad tuya de examinarlo. Responsabilidad tuya de probar, buscar por la senda antigua, la doctrina antigua, no la moderna. ¿Ve? Y hallar el buen camino. Y en ese día Dios dice, ¿cuál es la salida? ¿Ve? Buscar cuál sea el buen camino y andar por él. No, pero yo ando acá. Usted tiene que examinar si está andando en el buen camino. Hay muchos caminos que le parecen al hombre buenos, pero usted tiene que buscar el buen camino. Sabemos, es Jesucristo, la palabra de Dios. No es una iglesia. Digan, aquí está el ungido, aquí está el superhombre. Jesús dijo que eso no es el énfasis.
Pero el énfasis en los días de Josías, ¿qué era? Vengan al libro. En los días de Esdras, ¿qué era? Queremos el libro, Esdras. Pero soy sabio y erudito, no importa, queremos el libro nada más. No queremos tus ideas. ¿En qué tiempo tomó lugar eso? En el mes séptimo. Todo el pueblo quería el libro. Puede leer Nehemías 8. Después de eso vino fiesta de los tabernáculos. Después de esa gente fue a fiesta de los tabernáculos. ¿Qué gente irá en el rapto? Gente que va en pos del libro primero. ¿Qué gente fue a Pentecostés, a Hechos 2? Gente que fue en pos del libro, Jesucristo. Caminaban de día y de noche detrás del libro. ¿Quién era? Jesucristo. Aleluya. Entonces dice aquí, observe, el reino del anticristo, para que va a poner fin al mundo de Jerusalén. ¿Cómo sabremos nosotros cómo va a llegar este mundo a su fin? ¿Cómo va a llegar? Dios ya lo certificó en la Biblia. ¿Cómo llegó Jerusalén al fin de su mundo en los días de los reyes? ¿Cómo llegó? Y fue completamente destrozada y fueron deportados a Babilonia. ¿Ve? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó Jerusalén a su fin? Y hoy día, 1948, vemos que Israel fue nación ante las Naciones Unidas. ¿Pero cómo llegó a su fin? ¿Ve? Rechazó el ministerio del Hijo del Hombre, el libro abierto, Jesucristo. ¿Ve? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Quién reinó? ¿Quién se estableció? ¿Ve? ¿Como su dominio? Roma, mató a todos. ¿Quién se estableció como su dominio de Jerusalén? Babilonia. ¿Cómo llegó a su fin? Tuvieron que rechazar, ¿ve?, el protagonismo de la palabra de Dios que lo trajo Josías. El libro estaba abierto. Piénselo, pudieron fallar en otras edades, pero no ahí. Cuando falló Éfeso, no pasó nada, el fin del mundo no vino. Cuando falló Esmirna, no vino el fin del mundo. Cuando falló Pérgamo, no vino el fin del mundo. Cuando falló Tiatira, Sardis, Filadelfia, no vino el fin del mundo. Cuando falló Laodicea, no vino el fin del mundo. ¿Ve? Pero cuando falló, ¿ve?, gente que halló el libro, en esa hora viene el fin del mundo de Jerusalén. Cuando fallaron, ¿ve?, cuando vino Isaías, Juan el Bautista incluso vino, lo rechazaron, no vino el fin del mundo para Israel. Pero cuando rechazaron al Mesías, a Jesucristo, vino el fin del mundo para Israel. 2000 años atrás. ¿Se da cuenta? Piénselo. Piénselo. Cuando el libro llegó a Jericó, ¿ve?, y Rahab tenía el libro ahí, y Jericó rechazó el libro, vino el fin del mundo para Jericó. ¿Pero para quién no vino el fin del mundo? Para que, que abrazó el libro. Sé lo que Dios ha dicho, dijo. Observe, cuando el mensaje vino a Noé y la gente rechazó el mensaje de Noé, vino el fin del mundo. Ahí estaba el arca, ahí estaba el mensaje. Entonces lo mismo hoy, hemos recibido un mensaje. ¿Qué cree que va a pasar? El rechazo. ¿Ve? Nosotros a veces hablamos el peligro y hablamos, oh, mira el sodomismo, mira eso. Sí, pero más malo que eso es gente que no ama la palabra de Dios. Gente que no ama la palabra de Dios es más grande desgracia que sodomismo, que perversión, que inmoralidad, que ladrones, que borrachos. La gente que trae más desgracia y más maldición para sus hijos, para sus pequeños, para los hogares, es gente que no ama la palabra de Dios. Es esa gente que trae más juicio. Es más terrible la vida de ellos. Según la Biblia. Según nuestro pensamiento, no. Si van a la iglesia. Observe lo que va a decir aquí Jeremías. Dice: dijeron, andar por el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchar el sonido de la trompeta. Ellos dijeron, no la escucharemos. Qué tremendo. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, Dios sabiendo que, la Biblia fue escrita para el tiempo del fin, dijo, habrá voces que dirán, escucha la trompeta. No, pero mi pastor dice, mi iglesia dice, no, a la trompeta escucha. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ve? No, pero mi iglesia, pero mi pastor, pero yo pienso, escucha la palabra de Dios. Pero dijeron, no, no la escucharemos. Muy bien. Por tanto, ahí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Como rehusaron el buen camino, rehusaron oír la trompeta, oíd lo que sucederá. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a destruir, va a aniquilarlos? Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Es como usted dice, no, sí, fulano es mi amigo, yo lo aprecio bastante, y nunca anda con él, ni lo saluda, ni lo quiere ni ver. Mentira que es su amigo. Usted dice, no, yo amo bastante al Señor. ¿Y su palabra? ¿Ah? Permítame leerlo. Usted dice, yo sí amo al Señor. Bueno, de ahí regresamos aquí. El libro de San Juan. El libro de San Juan. Aleluya. Capítulo 14. San Juan 14. Dice el verso 15.
Si me amáis, pues guardad mis mandamientos. Yo amo al Señor, pues guardad mis mandamientos. Dice el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y si me ama, será amado por mi Padre. Ah, el Señor me ama, si usted ama su palabra. El Señor me ama bastante. Si uno ama su palabra, no, pues según la Biblia. Amén, amén. ¿Ve? Porque aquí el que no es mentiroso dice eso. Si me ama y guarda mis mandamientos. ¿Ve? Dice, y el que tiene mis mandamientos y lo guarda, es el que me ama. Y si me ama, dice, el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Se da cuenta que el amor de Dios es bajo condición? Porque Dios no puede hacernos cosechar lo que no sembramos. Usted dice, Señor, yo creo que voy a cosechar maíz. Y nunca sembró maíz. No es así. Yo sí le quería hacer cosechar maíz, pero siémbrelo. Le dio una tierra donde sembrar, le dio agua con que regarlo, le dio manos con que cultivarlo. Sí le da maíz, pero por trabajo. Yo quisiera, Señor, que me des peces. Sí le dio, pero hay que ir a pescarlo. Hay que lavarlo, hay que freírlo. Como dijo el hermano, no viene el pez. ¿Quieres pez? Ah, ya viene el pez corriendo del mar. Solito coge el cuchillo, se parte, se fríe, se pone a la mesa. No es así. Ah, el Señor me ama. Sí, ese amor está disponible. Pero para que lo haga llegar a su favor, usted tiene que lograr amar la palabra de Dios. Aleluya. Mire el verso 24. Y el que no me ama, ¿cuál es la evidencia del que no me ama? No, yo sí amo al Señor. No, yo no, yo sí lo amo. El que no me ama, pues hay una evidencia. No guarda mis palabras. ¿Cómo nosotros podemos ver la gente que ama o no ama a Dios? Mire su relación de ellos con la palabra de Dios. Hermano, volvamos entonces a Jeremías. Jeremías 6. Aleluya. Entonces dice aquí. El verso. Por tanto, naciones. Oíd naciones, el verso 18. Y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Escuche esto. Cuando ellos aborrecieron su ley, cuando aborrecieron la palabra de Dios, cuando no amaron la palabra de Dios, dice ellos no amaban la palabra de Dios. Hermano, pero no se congregaban, no iban al culto, no llevaban sus ofrendas. Mire lo que hacían. Dice, solo Dios les reclama que no amaban su palabra, pero lo demás que hacían. ¿Ve? El verso 20. ¿Para qué? ¿Para qué a mí este incienso de Sabá? Ni siquiera de Jerusalén, este es el incienso que estaba en Sabá, en otra nación. Piénselo, la gente civil compraba para ir a adorar, para ir a ofrecer a Jehová incienso tan caro, para agradarlo a él. No, uy, voy a llevar esta ofrenda para el Señor, ¿ve? De mi negocio, ¿ve? Mi primera ganancia voy a dar al Señor y todo por el estilo. ¿Para qué? Si usted no ama la palabra, mejor no haga nada. Oye, hermano, yo tengo que cumplir con mi diezmo y ello. Si no ama la palabra de Dios, correcto, ni se engañe que yo reciba su dinero. No lo recibe. Porque aquí él está diciendo, ¿de qué vale? ¿Para qué a mí este incienso de Sabá? ¿Y la buena caña olorosa de lejana tierra? Oh, ese hermano, unas cañas que empezaban a quemarlo y botaba un perfumaba, pues. Ah, qué hermoso ambiente. ¿Para qué? Si no aman mi palabra, si aborrecen mi ley. Escuche, vuestros holocaustos hacían ese tipo de ofrendas, muy caras. Muy caras, pagaban mucho por adorar a Dios. No faltaban a la iglesia. Todos los días, les voy a mostrar eso. ¿Ve? No dejaban de hacer ofrendas. Mire, holocaustos, dice, vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. No es que no hacían holocaustos, no es que no hacían sacrificios. Todo eso lo hacían y Dios los va a destruir. ¿Por qué? Es el pecado más horrible, la obra del anticristo. No le quitará a usted el deseo de ir a la iglesia, el deseo de ofrendar, de diezmar, de ayudar al huérfano, a la viuda, de hacer para Dios muchas cosas. No le va a quitar ese deseo, solo una cosa le va a quitar. El reino del anticristo solo quita una cosa: amor a la palabra de Dios. Porque Satanás sabe, si usted no conoce la palabra de Dios, él va a soltarlo cualquier mentira y usted va a pensar que es verdad. Porque dice en el púlpito, hermano, el lugar más peligroso de todo el mundo es el púlpito. Si hay algo que usted debe examinar, es lo que se dice en el púlpito. Si usted escucha, tome sus notas, vaya, examínelo usted mismo en el mensaje, en la Biblia, para saber si es verdad lo que ahí se dijo.
Pero hay algo que no es forma de que falle, es la palabra de Dios. Ahí sí, esa está correcta. Esa es 100% correcta. Lo demás no, ni yo confío en mí. Yo tengo que escuchar, ¿ve? Oye, hermano, ¿por qué? Uno tiene que vigilar, puede predicar, pero ¿a dónde enfatizó? Porque ellos predicaban, ¿por qué cree? ¿Cuántos predicadores dijeron, hermano, si usted ama al Señor, ¿cómo le puede estar dando un incienso barato de por ahí? Muéstrele a Dios que le ama y traiga el más caro. Y se iban y traían inciensos de lejana tierra, pagaban mucho. Y en ese tiempo no viajaban pues por avión o barco rápido. ¿Cuántos años? Y eso llegaba muy caro. Pero muéstrele a Dios que le ama, ofrezca la caña olorosa de lejana tierra, no la de allá, la que es muy barata. Traiga el mejor holocausto, traiga mejor eso, busque agradar a Dios. Pensaban que a Dios le agrada esas cosas. Y hay una sola cosa que a Dios le agrada: amor a su palabra. Amor a su palabra. Cuando usted ama la palabra de Dios, cuando usted ama la palabra de Dios, hermano, así sea un vaso de agua fría que haga por el Señor, no pierde su recompensa. Pero cuando no ama la palabra de Dios, Dios dice, no quiero nada, no vale tus holocaustos, no vale tus gastos, tus cosas. ¿Se da cuenta? El reino del anticristo por eso es tan engañador, porque no nos lleva a embriagarnos. Esta gente, mira qué estaba haciendo, por eso pensaron, ¿quién nos va a destruir Dios? Y acá viene Jeremías con un mensaje muy difícil, por eso lo azotaban, lo pegaban. Porque ¿qué viene diciendo Jeremías que Dios nos va a destruir? ¿Me has visto una vez que me emborraché? ¿Me has visto una vez que falté del culto? ¿Me has visto una vez que yo me perdí? No, piénselo. Entonces dice aquí, el verso 21. Por tanto, Jehová dice aquí, dice esto: he aquí, yo pongo a este pueblo por tropiezos. Caerán en ello los padres, los hijos, juntamente el vecino y su compañero. Perecerán, qué tremendo. Entonces, ese pueblo, en vez de ser un pueblo que ayude a la gente a llegar a Dios, será un pueblo que hace tropezar a la gente. Porque una vida tibia es el peor tropiezo que puede tener las personas. El profeta dijo, un tibio es la desgracia más grande que 40 cantinas de licor. Porque el de afuera sabe que si me meto ahí estoy mal. Pero si yo entro en una iglesia tibia, pienso que estoy haciendo la voluntad de Dios cuando no es así. Aceleremos rápidamente. Así ha dicho Jehová, he aquí viene un pueblo de la tierra del norte y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. En ese día era Babilonia. Escuche esto. Arco y jabalina empuñarán, crueles son y no tendrán misericordia. Estruendo brama como el mar y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra. Contra ti, oh hija de Sión. ¿Por qué toda esta desgracia? ¿Por qué esta desgracia? Oh, hermano, Dios había traído el libro a escena. Dios había movido un rey como Josías. ¿Ve? Con un énfasis del más chico al más grande hacia la palabra de Dios. No lo consideraron eso de valor, también lo consideraron fanatismo. Más énfasis le pusieron a holocaustos, a víctimas, a sacrificios, a incienso, a todo ello. Dios dijo, nada les va a salvar, nada les va a salvar. La desgracia más grande en lo que puede caer una persona es cuando suelta la palabra de Dios. A los ojos humanos no nos parece tan malo eso. Pero Dios está diciendo, por cuanto soltaron la palabra de Dios, ya nada impide que el rey de Babilonia los invada. Cuando un creyente suelta la palabra de Dios, ya nada impide que el diablo invada su vida, su reino. Y va a hacer desastres en la vida suya. Va a tomar control de su ver, de su imaginar, de su sentir, de sus afectos, de todo. Y va a hacer de usted un caos, porque Babilonia es caos, confusión. Y va a caminar sin fe, sin objetivos, confundido. Pero ¿cuál es la salida? Dijo, hay una salida, vuelvo al buen camino. ¿Cuál es? No una iglesia, la palabra de Dios. Aleluya. Permítame avanzar un poquito aquí. Al capítulo 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Capítulo 7 del mismo Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá y todos los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿De dónde Dios lo manda? Ándate al templo. Al templo de Jehová. Oye, el templo de Jehová no es la denominación, hermano. ¿Ah? Y no es que la gente no está yendo a adorar, está yendo a adorar. Dice, no tienes que ir a predicarles que vengan a la iglesia. Van a la iglesia. Por lo tanto, párate en la puerta. Como van entrando, les vas predicando. Ofrendaban, ¿ve? Oh, hermano, incienso, sacrificios, holocaustos. Iban a la iglesia. ¿Qué van a pensar? ¿Que van a ser destruidos, pues? ¿Qué cree usted que le ponen en amistad y en realidad con Dios, hermano? ¿Ah? El entendimiento en esta hora debe ser claro. Por eso que es tan terrible perder el amor a la palabra de Dios que vino el fin del mundo para ellos.
Para ellos fue su fin. Babilonia los invadió y los destrozó. ¿Ve? 7 décadas después tuvieron que regresar, 70 años después. Entonces aquí dice, habla a los que entran, ponte a la puerta de la casa de Jehová, proclama ahí esta palabra y di, oíd, palabra de Jehová, todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Qué tremendo, iban a adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque cuando ellos están yendo ahí, ya el templo ha sido limpiado. Usted ve la limpieza que hizo Josías. Destrozó todo, sacó todo, trajo la Pascua, todo. Está bien, contentos. Pero no amaron la palabra de Dios como Josías amaba. Entonces, dice, ellos iban a adorar. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 3. Yo diré, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Si no, no. ¿Cuál era el error grande? No fiéis en palabras de mentira. Ustedes están confiando en palabras de mentira. ¿Cuál era? Las palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Se da cuenta cuál era el énfasis? Para que el mundo sea destruido, la gente tuvo que poner su confianza, ¿dónde? En el templo, en la iglesia. Hermanos, nos falten a la iglesia, hermanos, no se enfríen, vengan a la iglesia, hermanos al templo, hermanos al templo, al templo, hermanos, al templo. Dijo, palabras de mentira. Debemos saber minuciosamente dónde debe ser el énfasis. Cada uno como predicador y como creyente, usted debe estar preocupado. Uy, el hermano vino, gloria al Señor. No, le debe alegrar solo eso. Debe vigilarlo, si no está en la palabra es una desgracia para él. Porque va a venir desgracia para él, para su familia, para sus niños, para todos. Leímos aquí. Y no queremos ver el pueblo destruido. Así como va a tomar control. ¿Qué hace en la gran tribulación? ¿Ve? Trae siendo un imperio mundial, un gobierno, entra y se enseñorea. Si cree el dueño de la tierra, el dueño de las naciones. ¿Qué trae a escena? ¿Ve? La marca de la bestia. ¿Qué trae a escena? Falsa adoración. Y cuando trae a escena falsa adoración, como Caín. Oh, hermano, la tierra se desactiva. Ya no da su fuerza a este mundo. Sequía viene a escena. Plagas vienen a escena. ¿Acaso no le dijo a Caín, no te vayas, Caín, no seas falso adorador? Porque si tú te vas, la tierra nunca te volverá a su fuerza. ¿Qué trae? Falsa adoración. Pero lo mismo que hace en el mundo, y que Dios lo va a quitar fuera de escena, es el mismo plan para hacer de nosotros. Y los movió aquí a falsa adoración. ¿En qué estaban basados? No una vida de borracho, no una vida de mundo, pero solamente, uy, la iglesia, la palabra de Dios. Almacenada por ahí en un rincón algo. Piénsalo, ¿cuán experto debería ser la gente del mensaje si tiene 20, 30 años en el mensaje? Oh, hermano, como el profeta dice, Dios lo llama a usted para que entre usted y la espada haya una unidad como había en los guerreros de David con su espada. Dice que para sacar la espada de ellos se pegaba la espada a ellos. Esa es la unidad que debe haber con nosotros, con nuestra espada. Lo de allá solo era tipo. Yo lo llamo a usted a una verdadera unidad con la espada. Aleluya. Qué tremendo. No fíéis en palabra de mentira. Templo de Jehová es este. Mire el énfasis. Piénselo. Entonces, avancemos un poco. Rápidamente. Le dice Dios a Jeremías, el verso 16, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, ya no los voy a oír. Dios tan molesto con esa generación que iba a adorar a Dios, que ofrecía holocaustos y todo por el estilo. ¿Ve? Pero piénselo. Dice el verso 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, la ira de Dios, las 7 copas. Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles, sobre los frutos de la tierra, se encenderá y no se apagará. ¿Por qué, hermano? ¿Ve? Así ha dicho que va de los ejércitos, Dios de Israel, añadí vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comé la carne. Ni siquiera solo traían holocaustos, añadían. Si les tocaba traer un becerro, traían 2. Si tenían que traer 2 corderos, traían 3, añadían, traían de más. En cuanto a lo económico, era la hora de más grande prosperidad. Del templo, de los levitas, de los sacerdotes. Porque la gente invertía mucho en la adoración. Era la hora más tremenda. Porque eso se les enseñaba.
Entonces el profeta dijo, cuando él vio que cuando el tercer jalón empiece, dijo, y sea el fin, dice, es cuando la gente empezó a poner más énfasis en las ofrendas que en la palabra. Y en la visión vio y dijo, ¿ve? ¿Por qué están poniendo fin a la reunión? Si todavía no ha habido llamamiento al altar, no ha habido arrepentimiento, no ha habido nada. No, es que ya recogimos las ofrendas. Y el profeta pregunta en la visión y dice, ¿y cuándo las ofrendas son más importantes que las almas? Pero el profeta dijo que eso tomaría lugar. Otra vez, como aquí. La iglesia se bautizó tanto, hermano, en esas cosas y fueron bendecidos de tal manera que no solo traían holocaustos y ofrendas, sino añadían a eso. Traían de más. Qué tremendo. O sea, en lo natural no se podía ver que estaban mal. Usted buscaba dónde están errando los hermanos. Con ojos humanos no había ningún error. No había ningún error con ojos humanos. Pero ¿cuál era el error? Busque amor a la palabra de Dios en la gente. Eso no hallaba. Es lo único que no hallaba. Entonces, mire, hermano, mire lo que dice el profeta. Ah, ¿quieres predicador? ¿Ve? Amén, amén. Piénselo. Es tan terrible, como me acuerdo siempre del hermano Sandro, ¿no? ¿Ve? Hermano, dice, escuchaba la prédica tan tremendo, ¿ve? Del anticristo, del nicolaísmo y todo por el estilo. Entonces, yo iba a hablar, dice, allá con los hermanos, con los predicadores. ¿Ve? Hermano, mira lo que el profeta dice aquí. Miren el sello, mira esto. Tranquilo, hermano. Tú no eres predicador, no pongas tu mano en el arca. Aléjate de la palabra. Y él se asustaba. ¿Será verdad? ¿Se da cuenta? ¿Y cómo puede ser? ¿Será que no tengo que leer? ¿Ve? Hermano, cuando la más grande desgracia es alejarnos de la palabra de Dios. Porque Dios nos llamó a nosotros ser reyes y sacerdotes. Usa no era levita, él no podía poner sus manos en el arca. Estaba cargada sobre, ¿ve?, carros, pero la palabra de Dios debería ser llevada por el hombro de levitas. Y cuando Dios lo llama a usted, lo llama para rey y sacerdocio. ¿Ah? Y el sacerdocio, él debe tener la palabra de Dios en su hombro izquierdo. ¿Sí? Entonces, es diferente. Entonces dice aquí: añadían, dice el verso 21. De nuevo, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos, de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. No les mandé eso, piénsenlo. Cuando yo les saqué, nunca enfaticé en holocaustos, en víctimas y en sacrificios. Correcto, Señor. Nunca fue eso mi principal objetivo, dice Dios. ¿De dónde lo han sacado ese énfasis? Piénselo, ¿de dónde ha sacado el énfasis que la vida cristiana consiste, ve usted, en solamente ir a la iglesia y hacer todas esas cosas? ¿Cuál era el principal objetivo? Si se trataba de eso, Jesús nunca estuvo bien porque nunca tuvo un local donde llevar la gente. ¿Ve? Pero él se sentaba en cualquier lugar y lo importante que Jesús dio para la gente era la palabra de Dios. Jesús dijo, aquellos que me has dado, les he dado tu palabra. Observe, leamos para que usted vea el maestro, el real pastor, cómo operaba. Luego volvemos aquí, San Juan. El Evangelio de San Juan. El capítulo 17. Dice el verso 6. Jesús orando dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Jesús dice: esto es lo bueno que ellos tienen. Han guardado tu palabra. ¿Ve? Y ahora han conocido, dice, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Escucha esto. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. O sea, Jesús, ¿qué está presentando que hay de bueno en sus discípulos? Mire, este es Pedro, un gran hombre importante. No, dice. Lo bueno de ellos es que les di tu palabra y lo guardaron. Lo recibieron. La desgracia del pueblo en el día de Jeremías era que también Dios dio su palabra. Pero en este caso no la recibieron. Y en este día también a nosotros Dios nos ha dado su palabra. Ahora, ¿qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? ¿Ah? ¿Qué haremos con esta palabra ungida de la hora? Dijo el profeta. ¿Qué haremos con el mensaje? Sáquelo a luz y coma el libro, hermano. Entonces Jesús dice, ve, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces ruego por ellos, no ruego por ellos. Entonces, yo ruego por ellos y no por el mundo. ¿Por quién? Por los que se les dio su palabra y lo recibieron. Por ello yo ruego, dice. ¿Se da cuenta? Dios a favor de quiénes.
¿Ve? Porque mucha gente oyó. Pero no ruego por los que oyeron tu palabra y no la recibieron, pero por los que oyeron tu palabra, lo guardaron, lo recibieron, yo oro por ellos. Por eso que yo les dice a Jeremías, ni ores por ellos. Pero aquí Jesús dice, yo oro por ellos. Pero a Jeremías le dice, no ores por ellos. ¿Por qué? Porque solamente han enfatizado en templo de Jehová, en holocaustos, en caña dolorosa de lejana tierra. Piénselo. Qué tremendo. Volvemos otra vez a Jeremías. Oh, hermano, ojalá nos dé tiempo para ir a los sellos. Pero miremos en Jeremías. Estábamos en el capítulo 7. Dice aquí. Dice el verso 22. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas. El día que los saqué de la tierra de Egipto. Qué tremendo. ¿Ve? Por eso, hermano, ¿dónde debe ser nuestro énfasis? A veces calificamos al cristiano. Sí, sí, sí. Este cristiano, si bien, él ofrenda, él diezma. Ya, por eso lo calificamos. ¿Cuándo? Dice yo, Jesús, puse el énfasis ahí. Correcto, correcto. ¿Ve? Entonces dice, definitivamente, ¿ve? Esas cosas son buenas, pero eso no es lo que agrada a Dios, lo que ve Dios y se agrada de una persona. Porque eso se puede manufacturar. Pero hay una cosa que no se puede manufacturar: amor a la palabra de Dios. Escuche, dice, más esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz. Eso sí, dice, y seré a vosotros por Dios. Escuchad mi voz, seré a vosotros por Dios. Ellos decían que Dios era su Dios. Dios dijo, no, me rehúso a ser su Dios. En San Juan 8 se encuentra lo mismo. Dijeron, Señor, creemos en ti. Así dijo, permanezcan en mi palabra. Y seréis mis discípulos. Si no, no. ¿Ve? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en el camino que os mande para que os vaya bien. Si no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su malvado corazón. Y cuando caminaron ahí, ¿cómo sabemos que la persona no está siguiendo la palabra de Dios y está siguiendo su propio pensar? Fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cómo usted sabe que una iglesia o un predicador o un líder, ¿ve?, no está bajo el liderazgo de Dios? ¿Ve? Mientras los años pasan, en vez de avanzar, desciende. En vez de crecer, ¿ve?, desciende. En vez de ir hacia adelante, va hacia atrás. En vez de usted encontrar una mejor atmósfera, encuentra una más débil. ¿Por qué? Porque ha escogido sus propios consejos, su propio camino, su propia manera, y ha dejado la palabra de Dios. Ha perdido el enfoque, ha perdido el énfasis. ¿Ve? El énfasis que agrada a Dios. Lo perdió. Entonces, ¿cuál es la característica? De ir adelante, va hacia atrás. Cuando Israel escuchó la predicación de los 10 espías, ¿qué produjo en ellos? Ahora querían regresar hacia Egipto. Ahora querían hacia atrás. ¿Se da cuenta que lo mismo aquí? Entonces dice, ¿qué me desagrada? Ahora, cuando ellos han decidido escuchar solo su voz, ahora van hacia atrás y no hacia adelante. Dios le reclama eso. ¿Usted cree que Dios está contento con la gente que diga, yo antes, hermano, cuando tenía mi primer amor, yo amaba al Señor? ¿Y usted cree que Dios está agradado que haya descendido de eso? Debería estar más adelante que eso. Debería estar más avanzado que lo que empezó. Porque retroceder es tan malvado que Dios le reclamó eso a Israel. En vez de ir hacia adelante, fuiste hacia atrás. Y eso no le agrada a él. Por eso usted tiene que evaluar su momento más glorioso, su momento más tremendo con su relación con Dios. Usted tiene que entender que tiene que ir más alto que eso. Nunca acepte retroceder. Nunca acepte dar vueltas en el desierto. Eso no es Dios. Dios nunca retrocede. Dios nunca nos hace dar vueltas en el desierto. Dios siempre nos hace avanzar. En Cristo no hay retroceso. En Cristo no hay retirada. ¿Se da cuenta? Aleluya. Oh, hermano. Dice aquí el verso 27. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios. Observe, esta nación que está a punto de ser invadida por Babilonia, el reino del diablo, el reino de este mundo va a establecerse donde debería ser el reino de Dios. ¿Por qué? Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de su Dios. Solo eso Dios reclama, hermano. No les está reclamando por borrachos y eso, porque esta nación no tenía esas cosas. Piénselo, hay gente que se pone contentos porque no fuman, no se embriagan, porque van a la iglesia. Eso es nada. Eso es bueno, pero es nada. Aún el logro más grande, oh hermano, es que empiece a seguir el liderazgo de la palabra del Señor. Entonces le dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Escuche esto, pereció la verdad. La nación donde la verdad pereció, donde la verdad dejó de ser. La verdad, no es Cristo la verdad, no es Cristo la palabra de Dios. No dijo, mi palabra es espíritu y es verdad. Dice, ¿qué nación? Pereció la verdad, escuche. Y de la boca de ellos fue cortada.
¿Qué reclama Isaías? ¿Qué reclama Jeremías? ¿Qué dice Jeremías? La palabra de Dios ya no está en la boca de ellos. No habla de los sacerdotes, de la nación. Hoy día cuando pensamos que solo la palabra de Dios tiene que estar en la boca del predicador, no es así. La palabra de Dios es Cristo. Y Cristo necesita del más pequeño al más grande. Y la palabra de Dios no nos da autoridad sobre nadie, solo nos hace hermanos. Entonces, ¿qué reclama Jeremías? La palabra de Dios no está en ellos. De la boca de ellos ha sido cortada. ¿Qué pasa entonces? Dice Jeremías, ¿sabes qué significa cuando la palabra de Dios no está en la boca de ellos? ¿Sabes qué significa? Dice, corta tu cabello. Cuando la palabra de Dios, la gente no tiene la palabra de Dios, es como una mujer que está sin cabello. No, hermano, yo tengo mi cabello, lo natural. Pero el que cuenta para Dios, el real cabello largo, es que la palabra de Dios sea protagonista. Por cuanto la palabra de Dios no está en la boca de ellos, dice, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas. Porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación de su ira. Cuando la palabra de Dios no está en la boca de ellos, llega a ser la generación de la ira de Dios. ¿No parece malo? Por eso entra la palabra de Dios para entender lo que es la verdad. ¿Ve? A nosotros puede que no nos parezca malo, hermano, el perder el protagonismo de la palabra de Dios. Pero mire lo que va a pasar. Mire lo que la gente llega a ser. El objeto de la ira de Dios. Ahora, ¿quién hizo esto? Porque no era Josías, no era el mover del libro. Ellos se batizaron diferente. ¿Quién hizo esto? ¿Ve? Para que Satanás entre a tener un reino natural, primero viene y tiene un reino espiritual, un reino en la mente de la gente, en el deseo de la gente. ¿No leímos el primer sello? Que Satanás afectará el deseo de la gente. Y no dijo Dios que los dejaría que vivan en su deseo, según Romanos 1 y Tesalonicenses capítulo 2. Pues volvamos al primer sello. Cuando este anticristo logra tomar control, ¿ve? Definitivamente viene el fin del mundo, porque arruina la tierra. Es terrible. Aleluya. Leímos el párrafo 310. Este es el logro de Satanás. ¿Ve? Dios lo ha prometido, dice, cuando la palabra es rechazada, primer sello, párrafo 310. Cuando la palabra es rechazada, entonces tales son entregados a sus propios deseos. Leamos nuevamente Tesalonicenses, ¿no? Y va ahí. Y luego dice también Romanos 1:28. Ahí nos dice que por haber rechazado la verdad, observe, tal como Jeremías, hermano, el mensaje del hermano Branham y el de Jeremías exactamente son paralelos. Exactamente lo mismo. ¿Ve? Entonces ahí nos dice que por haber rechazado la verdad serían entregados a una mente reprobada. Qué tremendo. Hermano, eso es lo que quisiéramos captar en esta hora. Que cuando uno suelta la palabra de Dios, ¿ve? Automáticamente entra Satanás. Para que el reino del anticristo se establezca, la gente tiene que haber decidido que la palabra de Dios para ellos no es importante. Que la palabra de Dios para ellos no lo necesitan. Entonces cuando la gente rechaza la palabra de Dios y Satanás entra, ¿dónde? A la mente de la gente. Y la mente de ellos se vuelve depravada. Porque esa es su naturaleza del diablo. Él no puede hacer otra cosa en la gente. El propósito de Satanás, como va a tomar control de este mundo, así quiere tomar control de cada persona. De la misma manera. ¿Ve? Pero para ello primero tiene que lograr que la gente rechace la palabra de Dios. Pierde el amor a la palabra de Dios. Cuando lo logra, entonces, ¿ve? Eso abre la puerta a Satanás para que entre a ese mundo. Cuando Israel rechazó el amor a la palabra de Dios, no sus oraciones, no sus ayunos, no sus holocaustos, no sus sacrificios, no su caña olorosa, no su superincienso. ¿Ve? Eso no impidió que Babilonia invada Jerusalén. Lo único que iba a salvarlos de eso era la palabra de Dios. Y Satanás hizo que suelten eso. Lo mismo hoy el creyente. ¿Ve? Piénselo, nuestro congregado, nuestro compañerismo, todas esas cosas van con la palabra de Dios. Pero sin la palabra de Dios no funcionan. No impedirá que Satanás entre a su vida. Y cuando entra a su vida, los primeros días usted la va a pasar mal, porque no está acostumbrado a fallar. Quiere hacer las cosas bien. Y nada bueno va a hallar en la mente. Solo le jala lo errado. Hasta sueña con lo errado. Piensa en lo errado. Imaginación de lo errado. La mente empieza a depravarse. Satanás empieza a bombardear con lo errado. Hasta que llega un momento donde está bien. Dice, no soy predestinado. Está bien. Creo que esto no es para mí. Esto no es para mí. Creo que mejor debo retroceder. Y empieza a caminar hacia atrás en vez de hacia adelante.
Y luego termina siendo un reino físico. Termina siendo el reino del anticristo. Y eso es el fin de esa persona. Así como es el fin de este mundo cuando el anticristo toma control, así es el fin de una persona cuando Satanás tome el reino de la persona. Pero hay un proceso. Tiene que hacerle soltar la palabra a Dios, perder amor, perder interés. ¿Ve? Lo siguiente, ¿ve? Desear adorar a Dios sin la palabra de Dios. Eso empezó, esa religión empezó en Génesis. Caín deseaba adorar a Dios, adorar no al diablo, a Jehová, pero sin el cordero. El cordero es la palabra de Dios. Dios no lo aceptó en Génesis, no lo puede aceptar en ninguna otra edad. Aquí, en los días de Jeremías, también desean adorar a Dios, pero sin la palabra de Dios. No lo aceptó, no lo puede aceptar aquí, que querramos adorar a Dios sin el protagonismo de la palabra de Dios, individualmente, de una manera personal. ¡Qué terrible! Entonces, por eso miramos aquí a este gran profeta Isaías, el que comió, al que se le abrió el misterio, el libro, el que entendió las tres cosas, ¿ve? Que vio al gran rey en su trono, tres pares de alas, dos el rostro lo cubrían, dos los pies y con dos volaba. ¿Ve? Humildad, reverencia, pero acción. A ese se le entregó la Biblia en miniatura, 66 capítulos. Y ese profeta, dice acá en el capítulo 66, Isaías, observe, cuán terrible es adorar sin la palabra de Dios. Mire, dice aquí, Isaías 66 capítulo 1, verso 1, 66, 1. Así dijo Jehová: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Ve? Para que digan que solo el templo. Mi mano hizo todas estas cosas, dice, sí, todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, escuche, y que tiemble a mi palabra. Ustedes me pueden hacer un templo, ¿qué me lo van a hacer a mí? Si el cielo es mi trono, la tierra, me pueden traer holocaustos, sacrificios, todo es mío, dice. Pero solo saben a qué voy a mirar, al que es pobre y humilde de espíritu. ¿O qué es en la esfera del espíritu? Imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. ¿Ve? Cuando usted es enriquecido, cuando Satanás entra ahí, enriquece. ¿Ve? Imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. ¿Ve? Y le empobrece de la palabra de Dios. Pero dice: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero que tiembla mi palabra. Fuera de eso, hermano, si la palabra de Dios no es aquello que usted teme, ¿ve? Si eso no es, el que sacrifica buey, o sea, no un pollito, buey, ¿sí? Es como que si matase a un hombre. ¡Qué tremendo! Si no hay temor, no hay respeto, no hay amor a la palabra de Dios. Las grandes obras, las grandes acciones que usted haga para Dios, es abominable. Porque el que sacrificara un buey, dice, delante de Dios, es como que usted estuviera matando a un hombre. Si no tiembla la palabra de Dios. Dice: el que sacrifica oveja es como que se degollase un perro. Así es, Señor. Por eso, ¿qué pasa? Cuando alguien viene: hermano, quiero dar una ofrenda, pero no ama la palabra de Dios. Es una burla del evangelio. Cuando alguien quiere decir que apoya la obra de Dios con su dinero, con sus ofrendas. No, la obra de Dios se apoya con el corazón. Con un corazón que ama la palabra de Dios. Todo lo demás es un insulto al evangelio, según este profeta. ¿Qué templo me van a hacer? ¿Qué casa me van a hacer? Pero hay una cosa: yo voy a mirar al que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Fuera de eso, si sacrifico un buey, como que estuviese matando a un hombre, un homicida. Si sacrifico una oveja, es como que degollase un perro delante de mí. ¿Qué más dice? ¿Ve? El que hace ofrenda, como que se ofreciese sangre de cerdo. Usted sabe que el cerdo era un animal inmundo allá. ¿Ve? El que viene, sacrifica una ofrenda, un canto, una alabanza, y no tiembla la palabra de Dios. No es el protagonista de la palabra de Dios. Hermano, es como que piénselo, que alguien se hubiese acercado allá en el templo de Israel a ofrecer sangre de cerdo. ¡Era muerte! Pero hoy día vemos gente, ¿ve? Quiere adorar, quiere predicar con una vida errada. ¿Ve? Quiere decir que es cristiano con una vida errada. Cuando somos ciegos permitimos eso. Pero si usted abre sus ojos a la palabra de Dios, usted levantará su voz contra eso. Sea que esté en uno, sea que esté en cualquiera. Usted sabe que eso no le hace bien a la gente. ¿Queremos ver libres a la gente? Pues seamos, hermanos, sinceros en lo que realmente ayuda. Piénselo.
Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, piénselo, David dijo, traigan el arca y lo cargaron. Cuando vio que Usa murió, empezó a, David, dice David, empezó a tener temor del arca. Oh Dios, dijo, esto es terrible. Ahí empezó a buscar al profeta, a decir, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo la debemos llevar? ¿Cómo debemos actuar? Lo mismo nosotros. La palabra de Dios no es cualquier cosa. No la debe llevar en la mente, la debe llevar aquí en el corazón. Porque en el corazón tiene efecto. Entonces dice aquí, observe, el que hace ofrenda como que se ofreciese sangre de cerdo. El que queme incienso, ¿no? Lo que es adoración, incienso es adoración. Ah, empiezan a hacer un culto de tremenda adoración. Es como que si bendijese a un ídolo. Cuando usted ve gente, hermano, hasta lloran adorando a Dios y todavía se les cae el maquillaje. Dice, a los ojos de Dios, ¿cómo Dios los ve? Dios los ve que están detrás de un ídolo. Ese es Roma. Gente dice, no estoy en la denominación. Adorando a Dios. ¿Ve? Todavía con hábitos y cosas mundanas. A los ojos de Dios es un montón de idólatras. Nuestros ojos no nos dicen, pero Dios no exagera. No es mentiroso. Dios dice lo que es la verdad. A nosotros no se nos ha dicho que idolatría es, ¿ve? Adorarlo a Él, ¿ve? Ofrecer incienso, adorarlo a Él. Erradamente, sin temer a su palabra, no nos ha dicho que es idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre no dice la verdad, solo Dios es veraz. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios, dice, el que queme incienso, es como que si bendijese a un ídolo. ¿Por qué? Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Yo también escogeré para ellos sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Escucho, porque llamé, nadie respondió. No oyeron, sino quisieron lo malo delante de mis ojos. Escogieron lo que me desagrada. Escuche estas cosas, verso 5. Oí palabra de Jehová. Vosotros que tembláis a su palabra. Eso es lo que tomará lugar antes del fin del mundo. Gente que adora a Dios. Pero la palabra de Dios para ellos no es su temor, no es su pasión, no es su máximo interés. Pero lo tremendo, hermano, que conmueve nuestro corazón es que habrá gente que tiembla su palabra. Habrá un pueblo que la palabra de Dios para ellos sí es importante. Está escrito. Entonces dice, bien, ellos hacen eso, su adoración no vale. Pero ellos dicen que vale. Es más, Caín se enojó cuando Dios le dijo que no vale. Pero ellos dicen que sí. Pero ¿qué dice aquí? Dice, oí vosotros lo que tembláis en su palabra. Pero ¿qué pasará con los que tiemblan a la palabra? ¿Qué pasará con ellos? Una persecución. Vosotros dicen, si ustedes deciden temblar a mi palabra, vuestros hermanos los aborrecen. No la denominación del mundo. Usted se va a ganar el menosprecio de los mismos hermanos del mensaje. Aunque parezca algo terrible, pero así está escrito. Porque ¿quién perseguía a Jacob? No era el del mundo. Era el del mismo vientre de Rebeca, la que fue llamada por Eliezer. ¿Quién persiguió a Jeremías? No era Babilonia. Era lo mismo de Jerusalén. Los mismos adoradores de Dios lo azotaban. ¿Por qué? Porque mucha gente le empieza a gustar la falsa adoración. Porque no parece malo. Porque no hay ningún diablo que se oponga a que usted sea un adorador, ¿ve? Pero sin la palabra. Pero lo único, escúchate, lo único que Satanás atacará, lo único que Satanás buscará sacar fuera de escena de su vida, lo único es el amor a la palabra de Dios. Pero, porque amor y temor es lo mismo, no puede temer lo que no ama. El profeta dijo, cuando usted ama a su esposa, ¿ve? Nunca quiere herirla, nunca quiere fallarla, porque la ama. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Cristo nos amó. Él por nosotros. Él dijo, por ello me santifico. Él pudo tener derecho como hombre de tener una esposa, dice, era todo hombre. Pero porque le amó a usted, vino y cumplió el objetivo para el bien suyo y el bien mío. Mire el amor. El amor para nosotros. Como envió mensajero tras mensajero. Como tuvo paciencia con nosotros. ¿Cuántas cosas nos toleró? Piénselo, ¿acaso no es digno de nuestro amor? Sí, Señor. Nos envió lo más grande que es para Él, su palabra. Él se paró aquí y dijo, el cielo y la tierra pasará, pero no mi palabra. Él sembró amor, lo amó, nos toleró. Piénselo. ¿Cuántos errores, hermano? Piénselo. ¿Ve? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y le fallamos? ¿Cómo puede fallarle a alguien que ama? Usted no le gustaría, ¿ve? Oye,
El esposo diría, no le gustaría que su esposa le falle, y a ella no le gustaría que lo falle. Amén. Pero seamos justos. Seamos justos. ¿Cuánto te lo falló a Dios? Amén. ¿Cómo podemos ser hipócritas? Amén. ¿Ve? Piénselo. Muchas veces, hermano, ve, nosotros no toleramos, ve usted, por ahí un error de un hermano y una hermana, ve cualquier cosa que puede hacer contra nosotros. Amén. Pero queremos que Dios nos tolere. Amén. Es paralelo. Lo que quieres que Dios haga contigo, haz tú con ellos. Entonces, escucha esta cosa. Lea aquí. Vosotros también, dice. Oí palabra de Jehová. Vosotros los que tembláis a su palabra, a ellos. Vuestros hermanos que os aborrecen. Y os echan fuera por causa de mi nombre. Correcto. Nadie quiere ser echado fuera. Nadie quiere ganarse enemistad de nadie. Correcto. Pero así va a pasar. Amén. Así está escrito. Entonces dice: y os echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron ellos: oh, Jehová sea glorificado. Dice que están adorando a Dios, pero hermano. Correcto. Aborrecen al pueblo de Dios y todavía están adorando a Dios. Correcto. Pero dice: esto es lo tremendo. Pero él, Jehová, se mostrará para alegría vuestra. Y ellos serán confundidos. Si usted ama al Señor, rechazado, odiado, lo que sea, hermano, pero Dios va a vindicar su vida. Nadie podrá detenerlo, nadie podrá derrotarlo, nadie. Porque la gloria de Dios va a manifestarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran cosa que hace? Una, tiembla la palabra de Dios. No a la iglesia, no al hombre, a la palabra de Dios. Ese es lo más grande que puede tomar lugar. Aleluya. Entonces, volvamos al sello. Volvamos al primer sello. Dice aquí: el primer sello, el párrafo 312. Entonces el profeta dice: Dios dice así. Si lo desean, si así lo desean, pues así se los dejo. Qué tremendo. El profeta dice: en este día, lo tremendo es. Usted sabe lo que va a pasar en su futuro. ¿Sabe qué va a pasar en usted? Lo que usted desea. Correcto. Lo que a usted le va a pasar es lo que usted desea. Amén, amén. Ah, hermano, Dios no va a ir con tus deseos en esta hora. Correcto. Así es, amén. Así es. ¿Ve? Si usted desea, fuera de la palabra de Dios, es el reino del anticristo. Eso recibirá. Claro, al principio parece maravilloso. Pero arruina la vida sin retorno. Y nunca suelta al. Piénselo. Nunca abre la cárcel a sus presos, es terrible. Entonces dice el profeta: ¿qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es el logro de Satanás? El logro de Satanás es: si usted desee lo que la palabra de Dios no declara. Entonces Dios dice: si así lo desean, pues así se los dejo. ¿Se da cuenta? Por eso, ¿qué es lo que usted debe trabajar? Examine, si hay algo que debe cuidar dentro de usted, si hay algo que debe protegerlo y ponerlo en caja, ¿no? Caja fuerte, súper fuerte, extra fuerte, lo que sea, es su deseo. Su deseo. Mire adentro, no lo pierda de vista. Asegúrese que su deseo no sea fuera de la palabra de Dios. Porque si su deseo es fuera de la palabra, Dios dice, ya no puedo hacer nada por ti. Ahí termina mi obrar contigo. ¿De qué depende en esta hora? No del mundo visible. Su deseo. Su deseo. Cuando Dios les dijo en Cádiz Barnea: vayan a pelear. Dijeron: no queremos ir. Deseamos regresar. Dijo: pues si así quieren, así lo haré. Aquí morirán. Ojalá muriéramos. Pues como dicen, va a suceder. Dijo: vigile que desea. Lo que usted desea, piensa en ello. Lo que usted desea, sueña con ello. Lo que usted desea, habla de ello. Lo que usted desea, sucederá. ¿Cómo cuidar nuestro deseo? En ese compañerismo con la palabra de Dios empezamos a entender un real futuro para nosotros. Y Dios la tiene. Su capacidad es ilimitada para sacarlo del peor caos a la gloria más gloriosa de un Edén glorioso. Pero no puede hacer nada si su deseo no está en unidad con Dios. Entonces dice, Dios dice: si así lo desean, pues así se los dejo. Y realmente dice, les haré creer que esa es la verdad. Qué tremendo. Y permitiré, dice, un espíritu, como dijo Tesalonicenses, para que piensen que es la verdad, para que sean condenados. Por eso, si fuera posible, engañaría al escogido.
Pero el escogido empieza a entender, ¿dónde viene el ataque de Satanás? En el mundo no visible. Ahora el ataque de Satanás está dirigido completamente al deseo suyo. Por eso es usted no mirando afuera para ver dónde está el enemigo, es mirar dentro para saber cuán avanzado está en uno. Porque mucha gente, el deseo para Dios sí está, pero poco. Más está el deseo de otras cosas. Pero se acobarda porque dice, no, la palabra dice que no. Pero un día su deseo saldrá a luz, sea el errado o sea el correcto. Pero no hay nada que sea encubierto. El deseo suyo va a salir a luz. Por eso que en esta hora nos conviene entender, hermano, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará Dios? Lo que usted está deseando. Hermano, ¿qué hará Dios por mí? Lo que usted desea. Que usted decía de fuera de la palabra, eso va a pasar. Y fuera de la palabra de Dios en esta hora es la aniquilación. Es el reino del anticristo. Porque cuando Él tome el control, es el fin del mundo. Cuando Él tomó control de la vida de ellos, primero en su mundo interior, luego vino en lo físico. Cuando vino en lo físico, le dijo gracias por darme su mente, gracias por ayudarme a combatir la palabra de Dios. No les dio las gracias, los mató como peor que animales. Satanás lo usa y luego lo aniquila. Él no les da las gracias, ni siquiera gracias, ni siquiera recompensa, porque no tiene. Lo único que Él sabe dar, ve usted, es destrucción, muerte, desgracia. Una vez que los usó, los puso contra la palabra de Dios, hizo que azoten Jeremías y todo por el estilo. ¿Cómo los pagó? Los aniquiló, los arrasó, los destrozó. Una vez que usa este mundo para rechazar la palabra de Dios, para que quede sin efecto el mensaje del séptimo ángel, ¿qué va a hacer con este mundo? Los aniquila, los lleva a tercer ahí, les lleva a la gran tribulación, a falsa adoración, a la marca de la bestia, al hambre, a la pobreza, les da alimentos transgénicos, les vacuna con virus, ve, les bombardea con misiles, les trae inundaciones, terremotos, todo pueden hacer ellos bajo el cuarto sello, porque se les ha dado poder de matar con la bestia de la tierra, con mortandad, con espada. Pero ¿por qué? Porque es toda la desgracia solo por una cosa. Dejaron que de su corazón desaparezca amor a la palabra de Dios. Dejaron que su deseo ya no sea la palabra de Dios. Pero el séptimo sello abre el misterio para que entendamos lo que debemos proteger, por lo que debemos pelear, por lo que debemos luchar. No nos conviene perder el amor a la palabra de Dios. Aleluya. Observe. Oh, hermano, mire estas cosas. Es el fin del mundo. El reino del anticristo pone fin al mundo. Él piensa, yo invado tu vida, le dijo a Eva, y te hago como Dios, no morirás, serás como Dios. Le ofreció tanto, ¿fue así? No fue. Igual, a Israel le ofreció tremendas cosas. Rechaza a Jeremías. Puso un ejército contra Jeremías. Llegaron a ser los soldados del dragón contra Jeremías, el soldado de Dios. Y Jeremías, ya la lucha era tan terrible que Jeremías dijo, Dios, ¿por qué me enviaste? Cada vez que abro mi boca, los siguientes no son amenes, golpes, ataques, azotes. ¿Por qué, madre, me diste a luz? Dijo, soy un hombre de contienda, no era difícil. Satanás lo puso a todos a su favor, el dragón y sus ángeles, contra Miguel y sus ángeles. Cuando ellos eligieron por su propia voluntad ser los soldados de dragón, ¿les pagó bien ese general a sus soldados? Él no tiene con qué pagar bien a su gente. Así es, así hace con este mundo. Así hará con la vida de nosotros de una manera personal. Pero por sabiduría de Dios podemos entender lo que nos conviene. Podemos mirar dentro de nosotros y saber, nunca permitir que nuestro deseo salga de la palabra de Dios. Y si dejamos que salga, hermano, no hay futuro, no hay cosa buena. Porque el único que tiene lo bueno para nosotros y de verdad nos ama y lo ha probado con hechos es Jesucristo. Él ha probado con hechos su amor para usted. Él pudo habernos dejado errados. Porque mucha gente dice, hermano, mejora tu vida, arregla tu vida con el Señor. ¿Cómo lo hago? Pídele, ora. Ya le pedí, no entiende. Pero Dios envió el entendimiento. Estamos mostrando el punto clave: amor a la palabra de Dios. Porque el que me ama guardará mis mandamientos. Y si me ama, yo lo amaré. Y vendré a él, cenaré con él. Satanás lo sabe.
Por eso logrará evitar eso. Quebrar esas cosas. Él buscará atacar esas cosas. Pero mire, ¿ve? Dice el profeta, ellos si así desean, pues así los dejo. Y realmente les haré creer que es la verdad, porque les daré una mente reprobada en cuanto a la verdad. Qué tremendo. La obra del anticristo es traer a una mente en cuanto a la verdad. Nada, saben de todo. ¿Ve? Si quieres matemática, química, física, geografía, trigonometría, partir el átomo, lo que sea. Solo una cosa, la mente reprobada, solo una cosa: al mensaje de la hora, a la palabra de Dios, no a lo demás. Por eso que este mundo se vuelve experto, muy científico, muy sabio. Puede lanzar satélites, puede traer misiles intercontinentales. ¿Ve? Puede traer tecnología como jamás se ha visto. No es reprobada su mente hacia esas cosas. Solamente una mente reprobada hacia la verdad, hacia la palabra de Dios. Y no es ese mundo el que queremos. Porque este mundo, ¿ve? No tiene futuro. Ellos lo saben. Ellos lo saben. Entonces dice, ahora vean lo que también dice la Biblia. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también vendrán estos en los últimos días con mentes reprobadas concernientes a la verdad, los cuales convertirán la gracia de Dios, de nuestro Dios, en libertinaje. Qué tremendo. Entonces el profeta dice, ¿cómo será la obra? Bajo el primer sello empieza a revelar estas cosas. Será como lo que hizo Janes y Jambres. Janes y Jambres tienen el mismo don que Moisés. Tiene la vara igual que Moisés. Pero en sus corazones de ellos no les importa la gente. No quieren ver la gente libre. Si Janes y Jambres se paran en el púlpito, él solo quiere exhibir su don. Él quiere mostrar cuán enviado es, cuán poderoso es. Pero que usted sea libre es cosa suya. Ore, ayune, usted vea cómo sea libre. Pero Moisés es diferente. Moisés no usa su don para él. Moisés quiere ver la gente libre. Moisés ama la libertad de la gente. Aleluya, porque ese es el Espíritu de Cristo. Recuerde esas cosas. Podemos ver cómo avanzará este obrar. Lo mismo debe ser en un predicador. Debe amar la gente. Oh, hermano, como un padre que pasó dificultades. Él no quiere ver a sus hijos, hermano, que pasen lo que él pasó. No, 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 no. Él dice, yo voy a trabajar para tener un hogar. Yo voy a trabajar para esto. Él no quiere ver a sus hijos que pasen lo que él pasó. Sí, y no tiene amor de Dios. Nosotros que juramos que tenemos el amor de Cristo, ¿cómo no podemos estar luchando? No quiero ver. ¿Ve? Yo sé lo que es estar perdido. Yo sé lo que es fallar. No quiero ver que el pueblo de Dios falle. No quiero ver el pueblo que desagrade a Dios. No quiero ver al creyente que tenga una relación errada con Dios. No, no, no. Lucharemos porque, oh hermano, tome lugar una relación correcta con lo que les conviene. Recursos sobrenaturales para el pueblo de Dios. Eso estaba en Moisés. Pero la obra del anticristo será como Janes y Jambres. También tienen don. No es si usted tiene un don. Es, a ver, ¿cómo quiere ver los jóvenes? ¿Cómo lo ve? ¿Qué desea para ellos? ¿Cómo quiere ver los padres, los hogares? ¿Cómo quiere ver el pueblo de Dios? ¿Qué desea para ellos? ¿O es un egoísta que ni piensa en la gente? No se acuerda de ellos. No clama por ellos. No lo tiene en su mundo interior. ¿Ve? Moisés tenía en su corazón a la gente. Cristo tiene en su corazón a la gente. Por eso pagó el precio por ellos. Cada predicador, cada creyente debe operar como Moisés. Debe usar su don para liberar el pueblo de Dios. Debe entender, el diablo tiene planes para cada uno. ¿Cuántos ataques está sufriendo cada hermano? En cada predicación o cada compañerismo, buscar dar recursos. ¿Ve? Para que cada creyente, ¿ve?, sepa cómo defenderse. Sepa cómo no ser derrotado. Sepa cómo pelear. Sepa cómo mantener su relación con Dios. Sepa cómo cuidar su deseo por la palabra de Dios. Sepa cómo cuidar su respeto y su temor a la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios nunca se aparta de tu boca, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nadie te hará frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Promesas, pero bajo condiciones. Oh, hermano, observe entonces acá. Rápidamente, párrafo 317. Es la revelación del anticristo. Hermano, es traer a escena un reino. ¿Ve? Un reino del caos, el reino de las tinieblas, lo mismo que hizo Génesis 1. 317 dice, ahora noten. Oh, qué cosa. ¿Cómo es que ellos pueden hacer esto? ¿Ve? Y les han concedido sus deseos. Otra vez, vuelve a repetir el profeta. Hacer claro esta verdad. El profeta dice, hermano, qué tremendo.
en este día. ¿Ve? La gente, para que vaya, ve usted, a su gloria, a su victoria, tiene que estar en su deseo primero eso. Pero para que sea derrotado, también tiene que ser su deseo esas cosas. ¿Se da cuenta que el problema no está afuera? Dios quiere hacerlo, pero no, Dios no puede ir contra el deseo suyo. Por eso usted entra a la palabra de Dios y de esa manera su mente se libera y empieza a entender lo que le conviene. Y cuando empieza a entender lo que le conviene, lo empieza a desear. Empieza a ser como Rahab. Ante la palabra de Dios, primero ella tal vez se arreglaba, quería ser la super ramera que le ganaba a las demás en clientes y todo por el estilo. Pero cuando se encontró con la palabra de Dios, empezó a tener vergüenza de su vida. Empezó a tener vergüenza, pero empezó a ver que ella podía hacer una vida diferente. Ella podía tener una actitud diferente. ¿Qué le reveló a él esas cosas? La palabra de Dios, el mensaje. Y ella lo deseó. Y cuando le deseó, Dios movió dos espías a la casa de ella. Dios no nos puede dar lo que no deseamos. La samaritana, dice el profeta, llegó una hora, un momento, donde empezó a leer la Biblia y empezó a darse cuenta que el Mesías viene, y ella quería esa realidad. Y Jesús dijo: tengo que pasar por Samaria. Aleluya. Cuando el gadareno, cuando este gadareno, había momentos, dice el profeta, permítame mostrar la importancia del deseo. Mire el mensaje, el maníaco de Gadara. El maníaco de Gadara. Es el mensaje, el maníaco de Gadara. Párrafo 132. El párrafo 132 dice: viendo aquí este pobre individuo. Bueno, si lo decían legión, ¿no? Ahí dice, quizás de vez en cuando él volvía en sí. Había momentos donde la unción errada lo dejaba. Y empezaba a pensar y se daba cuenta, dice. Volvía en sí. Y miraba y decía: ¿qué estoy haciendo aquí? Porque él miraba un cementerio, un lugar errado. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dice, él miraba y había cadenas alrededor de él. Correcto, correcto. Amén. Observe. Él miraba, dice, había cadenas alrededor de él y cosas así, y su cuerpo estaba todo cortado. Correcto. Luego el diablo lo volvía a tomar y él seguía con eso. Quizás volvía en sí de nuevo y pensaba: tengo una esposa e hijos en algún lado. Y de repente el diablo lo volvía a tomar y él se iba. ¿Ve? Y él era un asesino. Si pudiera llegar, dice a la gente, él mataba a la gente. ¿Ve? Pero él no sabía que lo hacía, porque era el diablo haciendo eso. Eso es correcto, dice. Entonces nosotros notamos que Jesús, sabiendo que quizás por medio de una visión, dice, que este hombre estaba ahí, él cruzó el mar. Y llegaron al otro lado a esta pequeña barca y empezó a abrirse pasos entre los sauces y así al otro lado. Y se bajaron en la barca y comenzaron a caminar. Observe, dice, cuando este empezaba a volver en sí: no puede ser, ¿por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Qué, no puedo vivir una vida mejor? ¿No hay salida para mí? ¿Me gusta esto? ¿Esto es lo que yo quiero? Cuando miraba destrozado: ¿qué? ¿Esto es lo que quiero? ¿Y mi esposa? ¿Mis hijos? Y él empezaba a anhelar salir de esa situación. Nadie lo podía sacar. Pero hay uno que responde cuando usted quiere cambiar la realidad de su vida. Pero tiene que haber primero el deseo. El deseo. Satanás lo sabe. Por eso le va a bombardear a cada momento. Le va a bombardear por Facebook, por email, por propagandas, por carteles, por televisión, por todo. Le va a bombardear, provocar a usted un deseo de que este mundo es mejor. Por modas, por la gente, por la vestimenta, por el caminar de la gente, por el hablar de la gente, por todo. Él va a bombardear. ¿Cuál es el objetivo? Provocar en usted un deseo por lo errado. Cuando usted desea lo errado, ¿qué puede hacer Dios por usted? Pero cuando desea lo correcto, todo el ejército junto del infierno no podrá detenerlo. Nada podrá detener su liberación. Observe aquí, dice el párrafo 134. Dice aquí: aquí venía este hombre saliendo del cementerio, tumbas. Fíjese por dónde le había hecho el diablo andar, por el cementerio. Oh, eso es una buena guarida para el diablo. Un lugar de muertos. Más o menos así yo soy, la misma cosa.
Él anda vagando por un lugar de muertos. A alguien que está muerto en delitos y en pecados. Correcto. Que no cree en el poder de la resurrección del Señor. Amén. Esa es una buena guarida para los demonios. Correcto. Observe cómo podemos ser una guarida de demonios. Correcto. Cuando nosotros no nos atrevemos a creer. ¿Ve? En una realidad de Dios para nosotros. Correcto. Correcto. Sí, si usted en realidad quiere saberlo. ¿Ve? Algunas de estas iglesias frías y formales que tienen la apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella son una verdadera guarida para los demonios. Correcto, 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 ¿se da cuenta? Gloria a Dios. Pero de esa condición él quiso salir. Aleluya. Por eso no es el problema en el que usted está. El único problema es que no entienda que la salida es alinear su deseo. Es examinar qué desea, qué le gusta, qué ha decidido para su futuro. Y lo que usted ha decidido, solo hágalo saber a Dios. Y si usted decide lo errado, Dios dice está bien y autoriza a que el anticristo establezca su reino. Él no puede traer caos, pero autoriza que el caos entre por cuanto usted lo desea. Acab no deseaba oír a Elías, no deseaba oír a Micaías, porque nunca me habla bonito, dijo. Deseaba la mentira, entonces salió un demonio y le dijo: yo puedo ir, Acab me llama. ¿Qué vas a hacer? Le dice: iré a la boca de los profetas, porque Acab quiere a alguien que le engañe. Yo le digo: está bien, anda. ¿Qué le está dando Dios a Acab? Lo que él deseaba. ¿Qué le está dando al gadareno? Lo que él deseaba. A la samaritana, lo que él deseaba. Se paró Jesús aquí y dijo: el que pide, recibe. Lo que busca, haya. La puerta que toca se abrirá. Entonces, miramos aquí estas cosas. ¿Cómo es que Jesús, ve, trató de esa manera? Entonces leamos un poquito más, hermano, un poquito más, un poquito más. Dice 317 del primer sello. Noten, qué cosa. ¿Cómo es que ellos pueden hacer eso? ¿Ven? Y les son concedidos sus deseos. No, dice. Eso es cierto. Ustedes, dice, no tienen que hacer eso. No, Señor, si usted no desea hacerlo, pues usted no será forzado. Amén. Hermano, la palabra, pero usted no va a ser forzado, no va a ser obligado en esta hora. Usted examine lo que le conviene, lo que quiere, lo que anhela, lo que desea, y no hay quien lo impida hacerlo. ¡Aleluya! Si usted no quiere hacer lo correcto, Dios no lo va a forzar. Dice, si usted no quiere hacerlo, no será forzado. Si usted no quiere ajustarse a la manera de Dios en cuanto al modo de vivir, en cuanto a la adoración, pues usted no tiene que hacerlo. Escuche, Dios no obliga a nadie. Muchos decimos: no, yo sé que estoy mal, pero yo, si el Señor quiere cambiarme, que me cambie. No es así. Él no obliga. Usted lo tiene que desear. Usted lo tiene que anhelar. Usted tiene que ver qué futuro quiere para usted, qué realidad quiere para usted. Y lo que usted desea, eso vendrá. No se haga: ay, yo quisiera, pero no me responde el Señor. No mienta. Porque aquí dice que no es así, y yo sé que no es así. ¡Aleluya! Tenemos lo que deseamos. Todo me es lícito. ¡Aleluya! Pero miramos por la palabra. No me conviene fallar. ¡Aleluya! Y no le conviene a la gente mirar un mal ejemplo. ¡Aleluya! Ni en mí ni en nadie. ¡Aleluya! No nos conviene ser piedra de tropiezo. ¡Aleluya! No nos conviene. ¡Aleluya! Operar para el reino del anticristo. ¡Aleluya! No nos conviene. Entonces decidimos operar aquello que sabemos que nos conviene. Todas las voces nos dirán que es difícil, que es imposible, pero Jesús se paró y dijo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Él no es mentiroso. Y nosotros decidimos que es el protagonista en esta hora. ¿Ve? Yo decido. Yo pudiera estar trabajando para un sistema, pudiéramos estar apoyando, ¿ve usted?, un sistema religioso, un compañerismo falso. No vine por eso. No importa lo que pase, pero queremos hacer protagonista lo que nos conviene, lo que me conviene, lo que a usted le conviene entender. Pero la decisión lo toma usted. El futuro depende de usted. El futuro para usted depende de usted. Nada vendrá a usted que no sea su deseo. Aleluya. Hermano, ¿por qué me vino esta enfermedad? Porque deseó. Cuando usted desea lo errado, con ello va la enfermedad, van epidemias, van desgracias,
van destrucciones. El paquete es completo. Pero cuando usted desea la palabra de Dios, con ello va la vida, la sanidad, va el gozo, va la paz. Un paquete completo. Claro, Satanás no presenta, no le presentó a Eva la desgracia que iba con ello. No le presentó, ¿ve? Pero eso iba. Oh, hermano, vamos a tratar de terminar por acá. Dice aquí: Dios no obliga a nadie. Pero déjeme decirle una cosa. Si usted dice, si tiene su nombre en el libro de la vida del Cordero de antes de la fundación del mundo, escuche, usted estará tan encantado de hacer estas cosas. Usted dirá: sí, Señor, lo quiero hacer. Lo quiero hacer. La palabra de Dios lo motivará a esas cosas. Usted estará tan encantado de hacer estas cosas. Y casi no podrá esperar hasta el momento oportuno para cumplirlas. Ya, hermano, ahora. Terminemos. Párrafo 327. Dice: usted piensa, ustedes piensan que están bien. El caballo blanco parece muy bonito, ¿no? Ofrendas y todo por el estilo. Pero miren lo que tienen. Ese es exactamente lo que cabalga. ¿Ve? Pero él dijo que si así lo deseaban otra vez, así que él les dejaría ese poder engañoso. Cuando la revelación, cuando Dios abre el misterio de Dios, él empieza a mostrar: el diablo no es el problema, no es el problema del mundo, no es el problema, nada. Y Dios no puede hacer nada por usted si es que usted no lo desea. Todo depende de su deseo. Nos movió a Tesalonicenses. No es una idea que al profeta se le ocurrió. Nos movió a Tesalonicenses. Nos movió a Romanos 1. Y luego el libro de Daniel. ¿Cómo conquistará el reino con halagos? Le seducirá, le propondrá como le propuso a Eva. Son a cambiar su táctica. Que él puede traer cosas mejores para usted. Así parecen. Piénselo. Cuando una jovencita se le propone, mira que esto. El muchacho se le propone actuar fuera del matrimonio. ¿Ve? Pero si supiera las consecuencias. Si supiera la maldición que hay detrás de eso. Si supiera la maldición que sigue a un niño fuera de matrimonio. Oh, qué bonito. Pero lo que va con eso. Pero cuando entienden el plan completo, entonces saben lo que les conviene. No se dejarán seducir por el enemigo. Operarán lo que les conviene. Desearán lo que les conviene. Eso es lo que queremos ver. Eso es por lo que debemos laborar. Oh, hermano, qué tremendo. Bueno, sí, vamos a detenernos para poder, bueno, seguro que algunos quieren despedir a nuestra hermana. Y los tres ya tienen que salir. Vamos a terminar aquí. Y seguimos en compañerismo más tarde, conversando, compartiendo. Lo demás lo hacemos, bueno, por Skype, lo que sea. Pero lea ese mensaje. Lea ese primer sello. Vuelva a estas escrituras que hemos dado. Son claves. Usted ya jamás tiene que quedarse en la condición que está, salvo que le guste. Esto es verdad. Pongámonos de pie. Aleluya. Vamos a orar. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos en diferentes lugares. Vamos a orar. Oh, hermano, vuelva a enfocar su atención en estas verdades. Es un tiempo glorioso que Dios nos ha permitido disfrutar este entendimiento, porque es verdad. Oh, hermano, cuando el creyente camine con un deseo, deseándolo a Jesucristo, deseando ser un glorioso representante de su reino, eso va a tomar lugar. Eso va a tomar lugar. Que Dios haga de usted lo que Él ha prometido hacer. Un real hijo, una real hija de Dios. Él dijo que tomaría lugar una edad gloriosa, como en el libro de los Hechos. Piénselo. ¿Qué es? Para que eso tome lugar, empezamos a mirar por el mensaje, ¿ve? Lo que debe tomar lugar para que eso venga a escena en el mundo interior de la persona. Y es que vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias por este momento que hemos estado, Señor, meditando en tu palabra con nuestros hermanos, enfocando nuestra atención, Señor, en verdades que ayuden la fe de tus hijos. Nos separamos mucho, Señor, tal vez después de estos días, cada uno regresa a sus lugares. Pero Padre, regresamos con recursos, recursos escriturales, Señor, recursos de tu palabra. Y no terminar ahí, porque decidimos, Señor, ponerlo en operación
esos recursos que nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús queremos laborar por ello. Y te agradecemos, Señor, confiando en tu gracia y en tu amor que nos concederás, Señor, la oportunidad de representarte en esta tierra dignamente, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Gracias por cada hermano. Gracias, Señor, por cada creyente en los diferentes lugares también. Y hermanos que van a viajar hoy, mañana y así. Nos encomendamos todos a ti en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por todo. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.